A ver cómo forma Colombia. Mondragón al arco. Por la derecha tenemos a Santa. Los centrales serán Osman López, Mendoza, y por la izquierda Galeano. En el medio del campo, Mauricio Serna, Harold Lozano y Leonel Álvarez. Irá Leonel por el medio, por la derecha Harold, por la izquierda Serna, unos metros más arriba el Pío Valderrama, en compañía de Víctor Hugo Aristizábal. Bajará Aristizábal a tres cuartos de cancha para hacer la pareja, para hacer el enganche, y en punta estará el Tino Asprilla, el hombre a quien le tenemos una fe impresionante para el partido del día de hoy. A ver, un concepto previo que es válido. Es bravo para Colombia, sí, es muy bravo el partido para Colombia, pero no crean que es fácil para los paraguayos. No crean que es fácil para los paraguayos. A ellos también lo deben estar pensando y deben estar preocupados, porque Colombia es un equipo que se para bien y no es fácil ganarle. Aquí está el hombre que nos dará seguridad en el pórtico, Farid Camilo Mondragón Ali, el árbitro Wilson Sousa. Y ustedes nunca querrán ver a Valderramita así. Que no vaya a llorar Valderramita. Queremos al protagonista del partido, a Valderramita, cantando los goles con mucha alegría, con el entusiasmo que solamente ustedes y nosotros, a través de esta señal televisiva, presentamos en vivo y en directo desde el estadio Defensores del Chaco, a pocos segundos de iniciar el partido, cuando queda en la televisión el Colorado Gamarra. Ese es el Colorado Gamarra, un jugador de Internacional de Porto Alegre, fuerte, va bien arriba. Ojo que los tres defensores del equipo paraguayo van bien a los esféricos aéreos. Tienen una muy buena cuota goleadora en pelota quieta, se levantan muy bien en los tiros de esquina y hacen goles. La mayoría de los goles de Paraguay en la fase eliminatoria han sido por la vía de los defensores y con pelota quieta. El Pío Valderrama hoy lo necesitamos más adelante, más arriba, manejando los hilos, aunque le van a pedir también tareas defensivas para evitar que se vaya mucho el Toro Acuña. Estoy un poco nerviosillo, 8 de la noche y 7 minutos, como todos en Colombia, tenemos ganas de que esto arranque para saber cómo es el asunto. Bueno, Chilaver, mucha suerte, aquí está Wilson de Sousa, árbitro central del partido, terna brasileña. Ustedes y nosotros con mucha energía positiva, porque Colombia se pinta de amarillo, azul y rojo. En el corazón, el grito emocionado de gol que ojalá esperamos cantar con todos ustedes, con Valderramita y con toda esta inmensa fanaticada del equipo colombiano, en esta señal que se origina para muchos países también del mundo. 40 millones de dólares le invirtieron al estadio Defensores del Chaco para remodelarlo de cara a la eliminatoria. Le quitaron cerca de 7.000 puestos. La FIFA eliminó 5.000 puestos de gente parada. No admite ya la FIFA en partidos oficiales gente de pie. Eliminaron los 5.000, remodelaron, refaccionaron los camerinos. Nada que ver con lo que nos tocó vivir en anteriores oportunidades. Tuve la oportunidad de transmitir allá y era sencillamente desastroso. Sin embargo, por más que lo refaccionen, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. El estadio sigue siendo vetusto y feo por fuera y en sus alrededores. ¿Ningún proyecto hay para hacer otro estadio nuevo en Asunción, Iván? Que yo sepa, no, y lamentablemente, porque tiene una linda afición. El fútbol gusta mucho en ese muy lindo país. Es un país muy querido, es un país con gente muy buena, realmente, y es un país donde todavía mostrar el pasaporte colombiano da dignidad. No nos tratan tan mal como en otras partes. Perfecto. Además, es de los países de Sudamérica que tampoco tiene costas, ¿no? Al igual que Bolivia. Paraguay y Bolivia son los países sin costas. Bueno, señoras y señores, nos vamos ya al fútbol. Un narrador con clase y sabor, Luis Alfredo Hernández. Fútbol mundial, a la cabeza. Perfecto, amigos televidentes, Colombia es Colombia. En las eliminatorias Francia 98 se inició el partido. Estadio Defensores del Chaco y en su televisor Coestrellas, DFL Televisión y la realización de RTI Televisión para vivir Colombia-Paraguay. Arrancó tocando sobre la derecha Francisco Pacho Arce, entregando el esférico arriba. Rápidamente sale Colombia cortando el esférico, va al servicio del lateral. Encubrimiento, tecnología y servicio amable, hay una figura indiscutible, Comcel, siempre en contacto. Pelota que está moviendo desde el medio, Carlos Alberto Valderrama va al pibe, toca la parte izquierda para que vaya Huguito Galeano, parte superior de sus televisores, entregándole férico arriba, va acordando desde atrás Celso Ayala, quita la pelota desde el medio de Risotto, entrega otra vez para Celso. Celso abre la parte derecha, el que va corriendo para allí es Catalino Rivalola. Ahora sale Pacho Arce, dos sobre la espalda, Pacho, toca la pelota más arriba buscando desde atrás Roberto Acuña, corta Leonel Álvarez, entrega para Huguito Galeano, manda la pelota al medio, allí está llegando con el balón Hugo Aristizábal, Víctor Hugo Aristizábal, pelota que le va quedando desde
hacia atrás. Alexis Mendoza acompaña con la mirada por allí. Osvaldo el Foforito López. José Fernando Santa Chepe que levanta el esférico buscando a quien entregar. Manda arriba, salta el Tino. Busca Aristi. Corre a la parte izquierda el Colorado Gamarra que va a reventar la pelota desde atrás. Prefiere salir jugando para el equipo paraguayo. En Colfondos, todo tiempo futuro será mejor. Paulo César Garbellán en sus pantallas y ahora el lateral derecho José Fernando Santa buscando al tiro. Mira la marca desde el fondo para que vaya por allí el jugador Roberto Acuña. También llegaba Arles Burbier. Francisco Arce que corre sobre la derecha, el que va Roberto Acuña por la pelota. Aristide Roja, único hombre en punta, queda primero el Chicho. Pelota para Chepe Santa, sale jugando pobre ese carril. Parte inferior de sus televisores, juega terreno propio. Va llegando desde atrás la marca que le hace Julio César Yegros, que estuvo en la segunda división del fútbol colombiano en el Deportes Tolima. Está clara la intención del equipo colombiano, esa línea de tres en la primera línea de volante. Miren ustedes, Lozano por derecha, por el centro juega Leonel y por la izquierda Mauricio Serna. ¡No! Deo Pies, sin huella de sudor ni mal olor. Pelota para el Vive, círculo intermedio, primer cuarto de cancha, campo propio, arranca jugando a la parte izquierda para que vaya llegando Hugo Galeano, marca Roberto el Toro Acuña, entregó la pelota al servicio lateral, el equipo colombiano corre por allí, Pacho Arce, juega para el equipo Gremio de Porto Alegre, es lateral sobre la derecha, carrilero, entrega arriba el balón para el conjunto paraguayo, Roberto Acuña, el Toro con la pelota deja para Derri Soto, amortiguando sobre Burdier, aparece sobre la izquierda el número 4, el Colorado Gamarra, toca para que juegue desde el fondo, Aristide Rojas también llega desde atrás. Burdier, otra vez para el Colorado Gamarra, marca el pibe, va a quitar el pibe desde atrás, llegaba marcando la pelota Julio César Inciso, había falta, cobra el equipo de Paraguay. El Banco Superior Diners Club, vincúlese a la cuenta superior o a la tarjeta Diners y podrá ganar 20 millones de pesos. Pelota que le va quedando desde atrás al equipo paraguayo, volvió a entregarla desde atrás Leonel, toca la pelota Pibe, Aristi para que corra desde atrás. Tino Aristi, buscan arriba primero la portería de José Luis Chilaver. Entregaron el balón al servicio de portería para el cuadro paraguayo. De una buena salida del equipo colombiano se encontraron Aristizábal y Asprilla. El remate final de Aristizábal cuando soltaron un poco la marca los dos stoppers del cuadro paraguayo. Partido está interesante, movido, con mucha gente en el medio del campo y Colombia está controlando. Colombia está controlando bien la pelota y manejando bien el ritmo. Pelota que le va quedando desde atrás el Colorado Gamarra, va saltando Víctor Hugo Aristizábal, el primero Celso Ayala. Número 5 sobre la espalda, sale jugando con el balón, deja desde el costado posterior para que corra 3 Catalino Rivarola. Entregaron al medio y salió jugando Paraguay, 0-0 el marcador. La Copa Mustang te da lo que más te gusta. Gol, alma y corazón de un país que vibra con el fútbol profesional colombiano. Vívelo en el estadio, gózalo en televisión. Copa Mustang, la jugada de todos. Servicio de lateral le corresponde al equipo paraguayo. Va por la pelota. Número 4 a la espalda del Corolao Gamarra. Primero va llegando 15 a la espalda por allí. Arles Burdier que está entregando el esférico para que corte con el pecho. El jugador de Risotto, número 16, entregó arriba sobre la parte izquierda. Primero Huguito Galeano. 4 a la espalda, mandó para el Tino, retrasó. Y desde el fondo llegó Chicho acompañando. Marca sobre ese costado Pacho Arce, salta desde atrás de Risotto. Vuelve a quedar al servicio de lateral. La pelota queda en terreno de Colombia y el reloj que camina en el defensor del Chaco. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. 5 minutos, 5 segundos de la primera parte. Aquí está con la pelota moviéndola el equipo paraguayo. Burdier cambiando sobre la derecha, venía trabando el equipo colombiano. Vuelve servicio de lateral, le corresponde al equipo de Paraguay. Está interesante el partido, muy bien jugado tácticamente por los dos equipos. Colombia anda muy bien replegado, no hay distancia entre línea y línea, mientras que Paraguay también es homogéneo en su trabajo. Buen partido en la parte táctica. Sea brillante en la cocina con arroz brillante extra fino. Arroz brillante del Tolima. La pelota le va quedando desde el fondo. Yegros buscando arriba abrir la pelota para que corra Aristide Rojas. Viene marcando desde atrás el conjunto colombiano. Alexis Mendoza le iba derribando. Falta. Queda nuevamente al conjunto de Paraguay. Falta a nombre del nuevo Heron Shoulder. Fórmula mejorada. Esférico que le va quedando desde atrás al conjunto paraguayo. Bueno, caía Aristide Rojas, falta de Alexis Mendoza. Protestaba Mendoza. A ver, esta pelota, Luis Alfredo, es importantísima
Ojo con este balón. Los paraguayos son especialistas en este tipo de pelotas de costado. Atención con la llegada de Rivarola. Cuidado con Ayala, que en River hace goles. Y atención con Gamarra. Mírenlo ahí. Ahí va Pacho Arce, que le pega muy bien a la pelota y la levanta perfecto. Pacho Arce, peligroso al marco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Paraguay! ¡Gol! ¡De Pacho Arce! Lo dijimos, la bombeaba la candela, atrás apareció un hombre, finalmente queda clavada en el entrevero del púrtico colombiano. Uno tiene Paraguay, cero tiene Colombia. Comenta el analista de la inmensa mayoría, Iván Mejía. Se equivocó Mondragón, mira la repetición. Se equivocó Mondragón, fue por el aire, dejó pasar la pelota, le alcanza a rebotar y fue un terrible error. Fue un terrible error colombiano, se equivocó Mondragón, se equivocó la defensa. Pelota del equipo paraguayo. Marcador. Banco Superior Diners Club. Vincúlese a la cuenta superior o a la tarjeta Diners y podrá ganar 20 millones de pesos. Colombia 0, Paraguay 1. Llegamos al minuto 7, 40 segundos de la primera parte. Muy temprano para estar perdiendo. Cuando el equipo estaba bien paradito en la cancha, cuando no se daban ventajas, muy temprano para estar perdiendo en Defensores del Chaco. Va a tener que cambiar el manejo táctico del partido Colombia. Grave el asunto. Si le gusta soñar para creer que tiene carro, despiértese. Con Credivehículo del Banco Popular, se compra el carro y lo paga hasta en 60 meses. Banco Popular, este es su banco. La pelota le va quedando a Aristide Rojas, número 18, la espalda va cruzando, balón al medio para que vaya apareciendo Berry Soto, ojo peligroso, le va a pegar, pierna zurda, entregó el balón arriba, peligroso, sale Farid Camilo Mondragón. Otra vez con posibilidad de gol el equipo paraguayo, llegaba Julio César Yegro. Había fuera de lugar en la acción, mírenlo ahí, el momento que pasa entre el pase, ahí fuera de lugar, en que sale. Carlos, Iván, Mauricio, ellos y todos los hombres por fin tienen un champú exclusivo. Nuevo Glemo Plus for Men, solo para hombres. Salva el conjunto paraguayo, sigue arriba, el tiro otra vez buscando el área, llegaba Chilaverra, aquí no pudo Aristi con la cabeza, toda la jugada es del tiro a Asprilla, ahí saque de portería para el conjunto paraguayo. Banco Coop Desarrollo. Cabeceó mal Aristizábal, tenía ángulo. Podía haberle hecho el remate hacia el arco, pero cabeceó mal. Bueno, ya por lo menos aparecimos en un remate. Ya por lo menos Colombia intentó llegar. Ya por lo menos Colombia se soltó un poco. Y ahora va a tener que hacer algún movimiento de orden táctico. Por ejemplo, cambiar el 3-1 en mitad de terreno para darle mayor compañía al Pío Valderrama con un hombre como Harold Lozano. El partido se complicó desde ese gol a los 7 minutos. Pero aquí es donde queremos ver la jerarquía del equipo colombiano. A partir de ahora es que sabemos... ¿cuánto es que vale este equipo? ¿Necesita crédito rápido, fácil, sin complicaciones? Venga a cualquier oficina de Las Villas. Las Villas le sirve. Venga. Pero para que le va quedando de verdad Farid Camilo Mondragón. Fuerza Colombia, esto aún está comenzando. 9 minutos y 58 segundos de la primera parte. Del marcador está 1 para Paraguay, 0 para el equipo colombiano. De verdad sale Chicho Cerda buscando primero Huguito Galeano. Pierna zurda, cambia al medio. Vuelve sobre Farid Camilo Mondragón, allí está Osman López que persigue la pelota con la mirada. Entregando sobre la zona de 16.50. La media luna, levantando a media sobre el terreno propio de Paraguay. Salta arriba el tiro, aquí está Tino. Tino, traba Chilavera, Aristi, la pica. Llega las pelotas, salva Celso Ayala. Volvió otra vez el tiro, entregando para Pibe Lionel. Lionel que va a dejar para que vaya el hombre del conjunto colombiano. Y bajaron los senos, se perdió aquí la jugada. Leche Clean Lifeline. Con 60% menos grasa y su rico sabor, te ayuda a estar en forma y saludable. Leche Clean Lifeline.
Fue un gran pase gol de Aristizábal de cabeza, dejó mano a mano al Tino y el Tino no definió bien. Me da la impresión de que cuando lo aguantó en la salida, Chilaver no supo qué hacer con la pelota. Va Colombia. Va Santa buscando Sando, otra vez el remate, rango arriba, sale otra vez Chilaver, corta la pelota, entrega sobre la parte derecha. Sale jugando Roberto Acuña, va el toro número 10 sobre la espalda, levantando el esférico, moviendo la pelota sobre la mitad del terreno de juego del Defensores del Chaco. A este partido le hace falta energía. Prueba Zucaritas de Kellogg's. Un golazo de energía y sabor. Burdier que mandaba pelotazo arriba, Aristide Rojas que corría en posición ilícita, fuera de lugar, banderín arriba, cubre al equipo colombiano, Iván Mejía. Fíjese cómo ha trabajado bien el técnico Carpellani, que está metiendo pelotas entre el central y el lateral como una fórmula para romper la zona lineal que hace el equipo colombiano. Esa es una de las maneras. La otra es cambiar permanentemente de frente, pero cuando usted mete el balón abajo entre el central y el lateral y aparece alguien picando desde atrás, le rompe totalmente la posibilidad del fuera de lugar. La prueba le va quedando Alexis Mendoza del Veracruz de México. Sale jugando, levanta la mirada, busca quién tocar en corto para que reciba Jaro Lozano. Ahí viene Jaro Lozano buscando a quién, entrega atrás, revienta la pelota desde atrás, tocando en corto. Busca Osman López ahora para Alexis, y Alexis que deja para el Chicho Serna. ¡Epa! Con estos tenis puedo escapar de tu insecticida. ¿Eso crees, cucaracha? Raid Max Aerosol mata todas las cucarachas en 10 segundos. ¡Fulminante! Compruébelo. 2 semanas después, sin rociar, Raid las sigue eliminando. Raid Max las mata bien muertas. Y es S.C. Johnson. Pacho Arce que buscaba primero Leonel, va recordando, entrega la pelota para que vaya Jaro Lozano. Hay que estar vivo, debe estar recuperando la pelota Julio César Enciso. Volvía a buscar allí Roberto Acuña, va el toro número 10, se le falta, entrega Aristide Roja, la va perdiendo, recupera Leonel, otra vez para Lozano, va el Betún, ahí va el Betún Lozano, entrega Harold, va arriba la pelota larga para que vaya Aristi. Aristi puede tocar con el Tino está pidiendo Aristi, primero se queda con la pelota, marca Burdier desde atrás, Aristi está diciendo que se repliegue sobre la derecha, va llegando Santa, va Santa buscando el servicio, se entró, ahí está el Tino, la va parando, se va reparando Celso Ayala, rechazó la saca de Paraguay, se acerca a Colombia, sigue por allí otra vez la pelota Chicho Cerda, entrega más atrás, corre Hugo Galeano, el pibe, triangula la pelota, vuelve a Chicho, a mandar al medio, está pidiendo por allí, otra vez Chepe Santa, tiene que llegar sobre la derecha, entrega para Leonel, Leonel para que vaya el Betún Lozano. Jaro levanta la mirada, busca con quién conectar, arriba para el tiro, le metió la mano, hay infracción, cobra Paraguay. Y cantaré y bailaré, esta noche me voy a enamorar. Jeans Gino Caporali, para que llames fuertemente la atención. Esférico que le va quedando el conjunto paraguayo. Faustino Astrilla de Colombia corría sobre esa franja. De todas maneras vale la pena anotar que después del gol paraguayo ya Colombia ha llegado en 2 oportunidades. El remate de Aristizábal y la salida que intentó cucharear, que intentó hacer el sombrero de Faustino Astrilla. El problema es cuando usted no llega, pero Colombia está llegando. Si se pone la pelota al piso se puede llegar al empate y no va a ser difícil. Y empieza la gran carrera de gateadores Hoggies. Esto está muy reñido, pero atención, parece que ya hay un ganador. Sí, es el bebé Hoggies. Hoggies hace bebés felices. Guapiendo la pelota por allí, vamos, vamos. Víctor Hugo Aristizábal, falta, desde atrás lo derribaron. Falta, falta a nombre del nuevo Head and Shoulder, fórmula mejorada. Pelota que le va quedando Jaro Lozano al Betún. Insiste sobre la mitad del terreno de juego. Corre por ella, marca desde atrás. Ojo peligroso, va saliendo el morenito. El que corre por la pelota es Julio César Enciso. Va entregando el medio, recupera primero Leonel Álvarez. Va para Colombia, Colombia con la pelota, levanta la mirada. Leonel va ganando metros, entrega arriba. Está el Tino marcado sobre la derecha. Va otra vez el Betún para el pibe para Betún. Betún puede buscar otra vez al Tino. Va perdiendo el Tino, arriba sobre la parte izquierda. Viene marcando desde Blas, va quedando la pelota para que corra Catalino Rivalona, también está llegando Pacho Arce. Llega por allí el Tono, Acuña lo quitó del camino. No pasó nada. La pelota. No pasó nada. ¿Qué le dirás a mi amor? Presentamos el nuevo disco de los más populares, Miguel Morales y Juan David Herrera. Que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad, mi corazón se puede... Más popular, Miguel Morales y Juan David Herrera y Yesco Discos. Insiste con la pelota, venía de Tedra Julio César Yegros, nombre original Félix César Yegros. Pelota que le va quedando el conjunto de Paraguay. Había falta al borde del área donde estaba Osman López en la cobertura que llegaba haciendo José Fernando Chepe Santa. Ojo que la jugada es bien discutible. La repetición lo mostró. La falta de Osman López me parece que era dentro del área. Ahí queda el testimonio de la repetición. Bien, bien discutible la acción del defensor colombiano. La pelota se perdió a la última raya y tiro de esquina para tiro Paraguay. ¡Tiro de esquina! ¡Helados, mimos! Le va a pegar al esférico.
Pacho Arce. Yo le tengo terror a cada pelota quieta de los paraguayos. Atención a esto. A Pacho Arce, peligroso. Arriba para elevarse. Francisco le pegó. Sale la primer palo, va quitando Colombia. Vete, ahora que lo suelta Roberto Acuña, le va a pegar. Menos mal, sin dirección sobre el pórtico de Farid Camilo Mondragón. Pero no había nadie allí. Allí tenía que haber alguien para capturar el rebote. Colombia tiene que ponerle a ese pedazo que se llama la zona de rebote alguien allí. No se pueden meter los 11 dentro del área de Mondragón. Alguien tiene que quedarse adelante de la línea de los 18 para capturar rebotes. ¡Volvió! ¿Ah? Gatorback está aquí. ¿Ah? Y lo puedes tener con tu Gatorade. ¿Cómo? Reclama el tuyo en los puntos de canje Casa Color, llevando 7 etiquetas de medio litro o 4 de un litro más 4,000 pesos. Corre ya por el tuyo antes que se agoten. Gatorback, maletín y nevera a la vez. La pelota le va quedando otra vez Roberto Acuña. Está quedando muy suelto Roberto Acuña para el remate de media distancia sobre el pórtico colombiano. Llegamos al minuto 16. Hay despacho de portería para el equipo colombiano. Farid Camilo Mondragón por la pelota. Banco Top Desarrollo. La pelota le queda desde atrás. Alexis Mendoza revienta el balón, busca quién entregar. Toca al medio, ahí va apareciendo otra vez número 3 sobre la espalda para Catalino Rivarola, que venía con el pecho, pedía mano el equipo colombiano. Primero Chicho, entrega para Hugo Galeano. Va Huguito, el de Antioquia, entregando sobre derecha. Cambia arriba sobre el costado propio del equipo paraguayo, que se dio al servicio de lateral. En Colfondos, todo tiempo futuro será mejor. No se puede tirar pelotazo arriba, no se puede jugar al balonazo, al pelotazo. Hay que poner el balón al piso para intentar tocar, que es lo que sabe hacer Colombia. Colombia no puede cambiar su fórmula, no puede cambiar su método, porque es entrar al juego de ellos. Pelota que le va quedando Farid Camilo Mondragón. Vuelve otra vez con la pelota, zona de punto penal, va a despachar. Llegamos al minuto 17:52 de la primera parte. El marcador es adverso, 1 Paraguay, 0 Colombia. Pesa muy poquito Carlos Valderrama, Luis Alfredo, en el equipo colombiano. Iván, la pelota la tiene ahora Hugo Galeano, que está recuperando, intenta jugar con Lionel. Lionel saliendo, toca al medio, aparece otra vez Harold Lozano, impreciso un tanto, entrega atrás Lionel, domina la pelota y vuelve a dejarla para que domine el Chicho Serna. Al comprar, siento que mis piernas bailan solas. Al comprar, siento el corazón a 1,000 por hora. Al comprar, siento que da vueltas mi cabeza. Al comprar, definitivamente cuando es a comprar San Diego, el líder, lo vivo al comprar, definitivamente. Hernán Darío Gómez preocupado, Fosforito que venía por la pelota, primero deja para Alexi, Alexi para Chicho, Chicho que sale jugando, entrega mal, recuperó Roberto Acuña, ojo que se desprende Aristides Rojas en solitario, ahí va el toro, Acuña levantó, la pelota le va quedando con el pecho Aristides, primero va dejando para Derry, Derry Soto, intentó llegar primero por allí, estaba Fosforito, Osman López quitó el peligro, recuperó para Colombia Chicho, entregó para Betún Lozano, levantó la mirada, busca quién entregar, juega, pierda diestra, banda arriba, el tiro a Prilla buscando a Aristizábal, lo venía marcando desde atrás, número 4, Carlos Gamarra, cobra Colombia. En el Banco Caja Social, hasta las máquinas son amigas. Me encanta este banco. Cada día más, para que usted viva cada día mejor. Banco Caja Social, su banco amigo. El pibe Valderrama se queda con la pelota buscando arriba la proyección. Hugo Galeano que va perdiendo, sigue. Marca Pacho Arce, sigue Hugo Galeano, le va a pegar a la pelota. Pacho Arce dejó el balón sobre la última raya. Intentó llegar sobre ese costado Hugo Galeano, se desbordó al tiro de esquina para Colombia. Tiro de esquina, helados mimos. Le va a pegar el pibe. Si aparece el pibe, aparece el fútbol para Colombia. Aparece la salida de los laterales. Cobra el pibe, segundo palo al medio. Va saltando para Dios, Malopa, es que ve en el camino. Salta desde atrás, otra vez Aristides Rojas para recuperar la pelota con falta. Queda para el equipo paraguayo. Bola en terreno propio del equipo de casa. Y el reo que sigue caminando en el Defensores del Chaco. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. Llegamos al minuto 20 minutos 8 segundos de la primera parte y el marcador continúa 1 para Paraguay, 0 para Colombia. Y hace rato que no aparecemos sobre el terreno de Chilaver. Ha perdido continuidad el fútbol colombiano. Arriba, pelota por elevación, cambiando sobre la izquierda, corre Hugo Galeano, también persigue el toro Acuña, venía por la pelota, gana desde atrás nuevamente Aristi para Colombia. Nadie, pero nadie puede tapar la señal de un celular con cel, siempre en contacto. ¡Ánimo, Colombia!
Va el Tino, mueve el Tino. Aquí puede estar tranquilo Tino. Corre sobre la parte izquierda, va trabando Dave de Brás. Alex Burdier quitó la pelota y entregó para Roberto Acuña. ¿Cómo gana este Acuña balones, Iván? Es el jugador de la cancha hasta ahora. Sí, es el hombre que está manejando la salida del equipo paraguayo. Además, el que más se está recuperando en la mitad. Juega muy bien. Pelota que le va quedando al conjunto colombiano. Banco Superior Diners Club, vincúlese a la cuenta superior o a la tarjeta Diners y podrá ganar 20 millones de pesos. Colombia tiene 0, Paraguay 1. Pelota que le va quedando de Risotto. Sale jugando número 16 a la espalda. Volvió a entregarla. Corre arriba. Arizibe Rojas abre la derecha. Pacho Arce, qué peligro. Levantó Pacho Arce muy largo. Corría Julio César Yegros. La pelota se perdió a la final al despacho de bordería para Colombia. Va Farid Camilo Mondragón. Aquí está el saque de meta. Volvió otra vez Farid Camilo. Banco Coop Desarrollo. Y lo va a hacer desde el pórtico del costado izquierdo en su televisor. El analista de la inmensa mayoría, Iván Mejía. Haciendo hora de soltar un poquitico también a Lozano. Hay otro detalle que vale la pena mencionar. Los tres volantes de Colombia, tanto Serna como Álvarez como Lozano, se equivocan un poco en la entrega. Hay que ser más seguros con el balón. Fútbol mundial a la cabeza. Toda una red de cajeros automáticos a su servicio 24 horas al día. Banco Caja Social, su banco amigo. Yegros, Yegros, buscando el área, Yegros, pierna zurda, busca arriba, Aristide Rojas que estaba pidiendo, sale otra vez el Betún Lozano, va rechazando medias, entregando para el Tino que va perdiendo la pelota de Tebrá, recuperando, Julio César encima, número 20 la espalda, cambiaron de Franco, ahora sobre derecha Roberto Acuña, volvió a jugar, de Risotto, que ve el camino, Aristide Rojas que perdía, recuperó de Tebrá el equipo colombiano, por intermedio de Hugo Galeano. Efficient elimina el mal olor y mantiene los pies frescos. Un pie Efficient es un pie feliz. Pelota que le va quedando la parte izquierda para que vaya corriendo el Colorado. Gamarra va, Gamarra número 4, la falta entregando arriba el balón largo buscando a Yegros. Salta primero Foforito López, entregó la pelota al servicio de lateral, repone el conjunto paraguayo. Muy buen trabajo de los dos stoppers de Paraguay, tanto de Rivarola como de Gamarra. Están absorbiendo completamente la marca, no dejando trabajar ni a Aristizábal ni al jugador Faustino Esprilla. Arles Burdier del Olimpia del Paraguay está tomando la pelota desde atrás, intentando llegar donde está Yegros. Lo viene marcando José Fernando Santa, ganó la pelota, va al servicio de lateral, le corresponde a Colombia. ¿Necesita crédito rápido, fácil, sin complicaciones? Venga a cualquier oficina de Las Villas. Las Villas le sirve. Venga. En la puerta va llegando Farid Camilo Mondragón, sale con ella jugando como líbero, toca la pelota primero para que vaya Chepe Santa. Levantó la mirada y está buscando proyección sobre la parte intermedia. Nadie que se abre, Osman que está atento. Busca arriba, sector derecho, así salta no. Víctor Hugo Aristizábal, al pelotazo no vamos a llegar, así no. Hay que tener la pelota. Igual. No, así no, tirándole la pelota y dándose al adversario va a ser muy difícil, hay que poner la pelota al piso e intentar salir colectivamente. ¡No! Veo pies, sin huella de sudor ni mal olor. Falta de Alexis Mendoza sobre Aristide Rojas, iba perdiendo este 18, está escurridizo, se está moviendo por todo el área, Aristide Rojas. Está complicado el partido, señoras y señores, un relator con clase y sabor, Luis Alfredo Hernández. Aquí hay falta, a nombre del nuevo Head and Shoulders, fórmula mejorada. Pelota que le queda otra vez a Pacho Arce, qué peligro cuando la tiene Pacho. Ojo, la levanta muy bien, cuidado. Número 2 en la espalda, Pacho Arce levantó otra vez, segundo palo queda en el camino, Farid Camilo Mondragón. Se dio la pelota, Colombia a la última raya. Hay tiro de esquina a favor del conjunto paraguayo. Desde atrás la metía Chepe. ¡Tiro de esquina, helados mimos! ¡Cha, cha, cha! O vaso te quedas, Mondragón, pero a mitad de camino no, por favor. Otra vez Pacho Arce, que es el hombre que coloca las pelotas quietas, insistiendo sobre el defensor del Chaco, número 2 a la espalda, Francisco Arce. Tomó la pelota, segundo palo, ahí quedó otra vez Farid Camilo Mondragón, qué peligro, Dios mío. Se perdió esa pelota al tiro de esquina reiterativo para el conjunto paraguayo y cambiamos de vértice. Y uno cree que un arquero de la envergadura de Mondragón, un arquero de 1.84, 1.85, también constituido físicamente, debería ganar siempre arriba y no gana. Se vino Celso Ayala al número 5, la falta también a cabecear. Otra vez, noto muy nervioso a Farid Camilo Mondragón. Yo noto muy nervioso a todo el equipo colombiano con la pelota quieta. Las pelotas de costado nos están haciendo mucho daño. Pacho Arce,
Vértice de la parte superior en sus televisores. Levantó, quedó bien. Ahora sí para Farid Camilo Mondragón. Se quedó con la pelota el equipo colombiano. A este partido le hace falta energía. Prueba Zucaritas de Kellogg's. Un golazo de energía y sabor. Impreciso el tiro, no llegaba, se la bajaba el pibe. Sale desde atrás marcando la pelota Celso Ayala. Va a quitar desde atrás Pacho Arce. Llegó otra vez cambiado el jugador José Fernando Santa. Si le gusta soñar para creer que tiene carro, despiértese. Con Credivehículo del Banco Popular se compra el carro y lo paga hasta en 60 meses. Banco Popular, este es su banco. Pelota que le queda al equipo paraguayo, transmite de FL Televisión Coestrellas con la realización de RTI Televisión. ¿Cómo hacemos para que levante Carlos, para que Valderrama la pida, para que Valderrama sea el dueño del partido? Parece ausente Carlos hoy del juego. Va Roberto Acuña, el toro Acuña, la mueve sobre la parte derecha Francisco Arce, corre con la pelota el hombre del gremio de Porto Alegre. Quedó la pelota, el servicio de lateral tiene que reponer Colombia, marcaba Huguito Galeano. Hay desespero en Hernán Darío Gómez, suerte Colombia, energía positiva, minuto 26 de la primera parte. Aquí corre con la pelota Paraguay. Pacho marca Lionel. Sigue Arce. Entrega la mitad del terreno de juego donde está corriendo por allí Julio César Enciso. Y empieza la gran carrera de gateadores Hoggies. Esto está muy reñido, pero atención, parece que ya hay un ganador. Sí, es el bebé Hoggies. Hoggies hace bebés felices. Caí Arles Burdier, desde atrás marcó Víctor Hugo Aristizábal, había falta, cobra el equipo paraguayo, terreno propio de Colombia, de frente el pórtico de Farid Camilo Mondragón, el partido está 1-0, gana Paraguay. Buen partido de Acuña y Burdier, el 10 y el 15, pónganles atención que es los que nos están quitando el balón en el medio, están saliendo y distribuyendo la pelota para la salida de Arce por la derecha y Enciso por la izquierda. Y otra vez va con balón lo quieto. Cobra todo, ¿no? Este Pacho va por todas. Pues es el dueño de la pelota ya. Bueno, ahí el dueño está. Del balón es Chilaver, se la presta para que cobre. Se mete dentro de los saqueros de Colombia. Celso Ayala que tiene que retornar rápidamente. Gana el tiro a Esprilla, sale jugando para el equipo colombiano. Ahora la cuenta de ahorros del Banco de Colombia le tiene otra buena jugada. Porque le presta hasta 10 veces sus ahorros. Además, la próxima cuota de su préstamo le puede salir gratis. Son cientos de ganadores. Cuenta de ahorros de Abediario del Banco de Colombia. El banco líder en ahorros. ¡Qué jugada la del Tino! Quiero verla porque me quedan dudas. Ahí no hay fuera de lugar, señores. Ahí no hay fuera de lugar. El pase ya había partido del pibe. Ahí no hay fuera de lugar, está en línea es posición válida. Repítala, mírenla. Ahí no hay fuera de lugar. No hay fuera de lugar. ¿Quiere un buen futuro para Colombia? Claro, futuro es lo que esperamos todos los colombianos. Sí, por supuesto. Sí, claro, con el corazón. ¡Sí, siempre! ¡Yo también! El mejor del mundo. Hombre, si eso es lo que necesitamos todos. Buena la pregunta. Por esta tierra, María. Haga algo bueno por Colombia. Cómprele al país. Compre Terpel. Terpel es Colombia en movimiento. Permanentemente al ataque, José Fernando Santa Chepe, que ahora corrió sobre la derecha, dejó para José Luis Chilaver. Más allá, Luis Alfredo, de que haya o no haya fuera de lugar, definió muy mal. Era él frente al portero y no supo sacarlo. Y van dos ocasiones en que lo encara mano a mano y no es capaz de definir. Pacho Arce cambiando de frente. Ahora en la parte inferior de sus televisores corriendo con el Colorado Gamarra. El Colorado Gamarra entregó la pelota ahora para que vaya Aler Burdier. Burdier entregó la pelota al medio. ¿Quién corre por allí? Se va quedando en el camino. Pacho Arce de Risotto que está pidiendo Aristide Rojas. Corre al medio Gamarra. Así que primero Celso Ayala. Tocando la pelota a la parte intermedia. Ahí el que la agarra de Risotto. 16 en la espalda entregó para Roberto Acuña. Va el toro. El toro. El toro le pegó al marco. Poste de la mano izquierda. ¡Qué balazo! Se salva aquí Colombia. Volvió. A volar Farid Camilo, y qué riesgo, Iván, qué riesgo. Qué buena jugada colectiva la de Paraguay, tocaron, salieron, el remate en la media distancia. Nosotros no le hemos pegado una sola vez de media distancia, ¿no? Roberto Acuña, llegamos ya al minuto 30 de la primera parte. Faltan 15 minutos. 15 minutos, Viniltex de Pintuco. Va Yegros con la pelota, sigue Yegros. Julio César Yegros que viene el camino. Primero va al servicio de lateral, repone el equipo colombiano. José Fernando Santa por la pelota. Va Santa que tiene el número 13 a la espalda. Va a ser servicio de lateral, efectivo, terreno propio. Lo va marcando, autoriza ya el árbitro brasilero Wilson de Souza. El tabaco es nocivo para la salud.
Calzado Westland, para ir donde quieras, incluso al cielo. Eliminatoria Francia 98, fútbol mundial a la cabeza. El partido en las eliminatorias en el Estadio Defensores del Chaco señala que Paraguay tiene 1, Colombia tiene 0. En Colfondos, todo tiempo futuro será mejor. Pelota que le va quedando desde el medio, Julio César Enciso, y va partiendo desde atrás, primero de Risotto, dejó la pelota, había falta, cobra rápidamente Lonel, en el parque vaya Chicho, abortico la pelota, busca el esférico, mandando arriba la redonda, que ya el tiro Esprilla marcaba desde atrás, número 3 a la espalda, Catarino Rivarola, que la va ganando, entregó para Pacho Arce, Arce al medio, entregó para Roberto Acuña, va el toro, corre Acuña, el hombre del Independiente de Avellaneda, entregó ahora para que corra este Bourdier, que toca en la pelota, entre estos dos no han hecho el partido, hora de escuchar el balance de Iván Mejía, el analista de la inmensa mayoría. Gana bien para Paraguay, ha jugado muy bien el equipo paraguayo, no ha sido muy contundente, pero ha salido con propiedad, ha manejado bien la pelota, se ha broquelado bien atrás. Creo que Paraguay ha jugado un buen partido, y en Colombia hay gente que ha bajado mucho su nivel individual, como Valderrama. Eva de Risotto, peligroso, de Riz, lo quitó bien del camino para allí Foforito López, entregó para Betún Lozano, sacó la pelota limpiamente Colombia. Ponle a tus pies la energía que quisieras tener. Dale a tus pies esa alegría de vivir el placer. Westland, para ir donde quieras. Westland, hasta donde no puedas. Westland, los que odia tu abuela. Westland, para ir donde quieras. Calzado Westland, para ir donde quieras. Buena maniobra entre Víctor Hugo Aristizábal y Faustino Asprilla, doble electrizante pared, remate final del Tino, se fue afuera, pero por lo menos se volvieron a encontrar, que hacía mucho rato no teníamos la pelota ni llegábamos. Va por el esférico José Luis Chilaverra, el despacho de bordería, zona de 5.50. Buscando la clasificación, con Créditos Colmena, usted clasifica de una para comprar su casa, con un préstamo por anticipado. El esférico le va quedando de ella, para que vaya protegiendo Roberto del Toro Acuña. Amaga sobre derecha para Acho Arce, levanta otra vez el esférico buscando arriba Aristi de Roca. Viene mascando Alexis Mendoza, que ahí en el camino quedó fuera del terreno otra vez con falta. Quedó el balón para el equipo colombiano que sigue perdiendo. Leche Clean Lifeline. Con 60% menos grasa y su rico sabor, te ayuda a estar en forma y saludable. Leche Clean Lifeline. Va el pibe, toca el pibe perdido, otra vez no recupera una desde atrás, dejó para Lionel. Vamos Colombia, fuerza positiva, Chepe Sanda, marcando la salida desde atrás, otra vez este Arne Bourdier. Volvió desde atrás, Chepe manda arriba, el balón para Aristizábal, desde atrás lo derribaron, falta. Tiene que cobrar el equipo colombiano. Prefirió dejar el servicio del terreno para el equipo patrio. Sea brillante en la cocina, con arroz brillante extra fino. Arroz brillante del Tolín. Pelota la última raya y tiro de esquina desde atrás. Rechazó el colorado Gamarra largo para que vaya el pibe. Valderrama va a tomar sobre ese vértice el primero de la parte sur con la occidental. Lo único que uno sabe es que a Carlos en cualquier momento se le prende la bombillita porque la tiene muy apagada. Va el pibe Valderrama. Cobra perfil de pierna, ahí está, deja ahí, puede llegar otra vez el tiro, vaya arriba, buscando los 16.50, viene marcando desde atrás Catalino Rivarola, también llega Pacho Arce, sigue el tiro, 1-2 en el camino, otra vez Catalino Rivarola, dejó la pelota en la última raya, hay tiro de esquina para el conjunto colombiano. ¿Vio los relevos que le hicieron? Uno lo marcó adelante, el otro lo esperaba y todavía había un tercero por si lograba pasar entre los dos. Pega la pelota a Colombia, otra vez tiro de esquina peligroso, llegando a la altura del minuto 35. Muy bien escalonadas las marcas en Paraguay. Cobra el Chicho Cerda, arriba, segundo palo, salta el tiro, salta Chilaver, también se queda con la pelota, dice es mía. Va el despacho de portería para el equipo paraguayo. La investigación Rich crea el cepillo de mayor alcance para el control de la placa. Rich Control. Cerdas onduladas para mejor limpieza entre los dientes. Cuello angulado. Bandas de caucho para un firme agarre y mango flexible. Nuevo Rich Control. El último avance de Rich. De Johnson & Johnson. Había falta sobre Derry Soto de Osman López. La pelota está quieta. El reloj sigue caminando en el Defensores del Chaco. Tiempo de juego de Café Sello Rojo.
35 minutos 43 segundos del periodo inicial. Va por la pelota Paraguay. Arde Burbier cambiando de frente, buscando arriba la parte izquierda. Salta desde atrás Terry Soto, no pudo conectar bien el pivo. Alderama tiene que acosar otra vez Terry. La va ganando en el toque. Volvió desde atrás, entregó arriba Lionel, perdido en la marca. Llega por allí Betún Lozano, que apareció el pibe que no la vio. Desde atrás intentó llegar el jugador. Cuatro espaldas Chicho Cerda, también venía Hugo Galeano sobre la izquierda. El que la ganas por aquí, Julio César Yegro. Yegro 19 a la espalda, pierna zurda, dominando, intentando llegar. Marca José Fernando, mire cómo la toca José Fernando, que la dejó en el camino. Vuelve a recomenzar Yegros. Lozano que caía, había falta de Yegros sobre Lozano. Queda la pelota para el equipo colombiano. Nadie, 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 pero nadie puede tapar la señal de un celular con Cel. Con Cel, siempre en contacto. Va Colombia primero, Farid Camilo entregó la pelota arriba, larga por elevación, hace curva descendente tan mal cobrada que se fue a la reposición de lateral. Está un poquito nerviosa Colombia y no se ha podido componer desde la mitad del campo hacia arriba. Iván Mejía analiza estos primeros 37 minutos del compromiso que pierde Colombia 1-0 frente a Paraguay. Colectivamente no se ha jugado bien, el equipo ha fallado demasiado en la entrega, no hay maniobras, no hay repertorio, simplemente lo que puede inventar Faustino, lo que puede inventar Aristizábal, pero la maniobra colectiva no llega desde atrás. Fíjese que no hemos tenido oportunidades tocando, ni sacando los laterales, ni sacando los volantes. Habrá que cambiar para el segundo tiempo. Scott 70 metros mide el doble de los papeles higiénicos corrientes y tiene más de 630 hojas. Scott 70 metros, el más rendidor, el más resistente, el más económico. Terry Soto otra vez volvía sobre la parte izquierda, sobre el costado donde está ubicado José Fernando Santa, hombre que hoy reemplaza en esa posición a Wilmer Cabrera. Ha jugado muy regular. Se le nota, estaba falto de ritmo, no era titular del Atlético Nacional y se está notando su discreto nivel. Usted hubiera colocado a Flaminio Rivas. Yo no soy el técnico de la selección, para eso le pagan al señor Gómez. ¿Pero usted cree que debería estar el señor Flaminio Rivas? No, ese concepto le pertenece solamente al técnico, él es el que hace la alineación. Pelota que le va quedando al conjunto paraguayo. La pelota está Francisco Arce. Arce, arriba a la derecha otra vez, queda ahí. Ahora uno se reserva el derecho de decir si se equivocó o no se equivocó. Pelota de Farid Camilo, ahí van. Llegamos al minuto 38 y el rancho ardiendo para Colombia. Esto está perdiéndose 1-0. Lionel Álvarez para el pibe. El pibe levantando la pelota. Busca arriba. Otra vez. Va el Betún Lozano. Viene marcando Arnes Burdier. Lo quita el Betún del camino. Entrega la pelota a servicio lateral, parte inferior de sus televisores. Ven a KFC de lunes a miércoles y pide tu menú irresistible a mitad de precio. Cupo ideal, dos presas de pollo, papitas, ensalada y biscuit de 6.200 pesos a tan solo 3.100 pesos a mitad de precio. Mega familiares para 4, 6, 8 personas a mitad de precio. Ven de lunes a miércoles y pide tu mitad de precio en KFC. El sabor irresistible. Va la pelota para que vaya cobrando el pibe. El pibe Valderrama le va a pegar a la pelota. Levantó arriba Osman López, quedó para el tiro. Saltó desde atrás Catalino Rivalón, entregó para un contrario. Hugo Galeano, aquí puede levantar Hugo Galeano. Levantó la pelota, quedó sueltecita. El pibe que le pegue al marco. En el palo pigo esa pelota, Colombia. Bien para el pibe Valderrama, alcanzó a cachetear por allí José Luis Chilaver. Pilota la última raya, el tiro de esquina para Colombia. Por fin apareció Valderrama, pero no apareció creando. La alcanzó a tocar Chilaver, ¿no? La alcanzó a tocar el monstruo Chilaver. ¡Qué buen remate era la pelota de gol! ¡Ojo! ¡Cobra! ¡Casi olímpico! Llega otra vez Chilaver. Tiene que desviarla. Segundo tiro reiterativo de esquina para Colombia. Es curioso, ¿no? A los dueños de la pelota quieta también les duele cuando las ponen arriba. Va otra vez Colombia. El pibe levantó. Aquí el tiro. ¡Suelta! ¡Le pegó en la mano! Nadie que llegaba por esa pelota. Volvió arriba José Fernando Santa. Abrió el esférico al medio, quien llega. Corta la pelota desde atrás Julio César Enciso. Entregando la pelota al medio para que vaya corriendo el equipo paraguayo. Desde atrás se queda con el balón Julio César Yegros. Va buscando de Risotto. Intenta cambiar Julio César Enciso sobre la derecha. Roberto Acuña que está esperando. Manda la pelota arriba buscando a quien entregar. Tocando la pelota en cordo. Aparece otra vez Enciso, número 20 en la espalda. Sigue con ella. Entrega la parte izquierda. Red Burdier. Cambia de Franco. Vuelve otra vez sobre Yegros. Yegros. Burdier que llegaba al área. Corta Colombia. Vuelve Roberto Acuña. Va el toro levantando la pierna arriba. Había falta. Todo el equipo colombiano. Había falta. A ver si la reacción de Colombia, denotada en ese par de situaciones, se nota más adelante, mayor toque y mayor salida. Fútbol mundial a la cabeza.
Estamos premiando la mentalidad de ganador de los colombianos con 420 millones de premio mayor. Lotería de Medellín, juéguela todos los viernes con mentalidad de ganador. La pelota la va ganando Alexis Mendoza. Número 3 sobre la espalda lo marcó desde atrás. Aristide Roque le cometió falta. Va al piso, a ras. Cobra Colombia. Aquí volvió el vivo Valderrama. Número 10 sobre la espalda va el capitán de territorio. Llegando sobre el primer cuarto de cancha. Acariciando. Toca en Córdoba de arriba. Buscando la proyección de Víctor Hugo. Aristizabal que retrasa. Otra vez para el pibe. El pibe va de arriba. ¿A quién podría correr? El Chepe Salda va a llegar desde atrás. El Suayala marcó. Quitó el peligro. Entregó la pelota al servicio de lateral. Curta y entrega para que cobre Colombia. Fíjense que cuando aparece Valderrama, el equipo comienza a salir. Sale un lateral, sale el otro. Porque es que Carlos los hace jugar, los pone a jugar. Pero si no aparece Valderrama y está sumido en la oscuridad, no hay quien lleve la pelota, no hay quien transporte. Apareció Valderrama en algunos minutos, se ha levantado Colombia. Es un equipo Valderrama dependiente. Valderrama dependiente. Pelota que le va quedando medio atrás para que vaya. O pibe dependiente, para hacer más corta la frase. Pelota que le queda a Colombia. Sigue por allí Chicho. Chicho al medio para el pibe. El pibe para el Betún. El Betún toca, insiste, vuelve arriba, levanta la mirada, no tiene con quién, se le abrió Hugo Galeano, perdió desde el medio, el tiro Prilla, toca la pelota el Betún para Lionel, Lionel que retrasa, el pibe que busca arriba, otra vez para que corra el Betún en el área, puede llegar, se salió de ahí de los 16.50, insistió en la parte inferior, viene a marcar el Colorado Gamarra, sigue el Betún, lo marca también Burdier, el Betún que ganó la pelota de carambola, le quedó buscando el pibe, desde atrás recupera Arles Burdier, Burdier que se queda con el balón, el hombre del medio campo vino atrás, recuperó la pelota, mandó el bombazo arriba y entregó para un contrario. Apareció Chepe Santa y se quedó con el balón donde le cometieron falta por intermedio de Julio César Yegros. Pero en los últimos 5 minutos es lo mejor de Colombia en la parte colectiva. Ya se está abriendo el juego hacia las puntas, se está jugando bien. En este pasaje se juega bien. Aristizábal estaba esperando el balón primero. Hugo Galeano retrasó para Alexis Mendoza que volvió sobre el medio. Intenta llegar Chicho. Chicho que levanta. A ver si Chicho levanta. Mucho toquecito en el medio. Va Lionel. Lionel que toca la pelota mandando arriba para que vaya Colombia. José Fernando Santa. No, taquitos no, ni túneles. Chepe Santa otra vez por la pelota, servicio de lateral, corre por allí. Osman López, Foforito volvió a entregar la pelota al medio. Machicho, abriendo al medio. Aristizábal llegó, perdió la pelota, recuperó desde atrás Julio César Enciso. Va para Paraguay, ese esférico sobre la mitad del terreno de juego. Gana 1-0, llegamos al minuto 43. Quedan 2 en la primera parte, Iván. Qué ganas de ver al Pitufo de Ávila en el segundo tiempo. Pelota que le está quedando Julio César Enciso. Arriba. Arles Burdier. Burdier con el esférico para Paraguay. Saludos Colombia de parte de DFL Coestrellas y la realización de RTI, que tienen el fútbol mundial a la cabeza, marcando la diferencia. Entrega con pierna zurda detrás del pórtico de Farid Camilo Mondragón, va al despacho de portería. Colombia insiste, Paraguay espectacular en la primera parte. Y en menos de 15 días de esta semana, la próxima, estaremos en Copa Libertadores acompañando al Cali en sus 2 partidos en Montevideo frente a Nacional de Montevideo y frente a Peñarol. Le va quedando en el círculo intermedio. Late el corazón del área de Risotto. Abre para que vaya Julio César Enciso. Ahora el que recibe Roberto Acuña. Entrega para Pacho Arce. Se desprendió otra vez al ataque. Hacía rato no aparecía Pacho. Primero entrega. Corre, corre arriba. Corre Pacho, corre Pacho. Va ganando la pelota Colombia. Se alejaron Lozano. Mueve el Betún. El hombre del Valladolid. Perdía la pelota. Recuperó Alex Mendoza. Pierna zurda. Va para el pibe. El pibe al medio. Betún. Chicho. Chicho, pibe, en cortico, no se ha avanzado nada. Chicho, entrega la pelota arriba para que vaya Aristizábal. Está buscando el Tino, sigue Aristizábal. Movió la pelota a la derecha, el Tino, lo marcan. Falta desde atrás que iba cometiendo Celso Ayala, número 5 a la espalda. Sobre el Tino Asprilla, libre directo al pórtico que defiende José Luis Chilaver. En el partido eliminatorias, Colombia está perdiendo 1-0 frente a Paraguay. Rumbo a Francia 98. Son fuertes, son muy seguros, son muy duros esos dos marcadores. Stopper que tiene esos dos hombres que marcan atrás por parte de Paraguay, Catalino Rivarola y Gamarra. Y Ayala cumple un muy buen partido en función de libero. Puede ser la última oportunidad para Colombia en esta primera etapa. ¿Le sacaba amarilla? ¿A quién le sacaron amarilla? Parece que el Tino, porque nadie de Paraguay está ahí. ¿A Celso Ayala? Se la ganó Celso. Ayala número 5 la falta. Cobra Colombia, va el pibe. Va arriba. El pibe va a levantar la pelota. Está esperando Osman López. ¡Cabecea! Desde atrás, en la espalda de Celso Ayala, pelota que se pierde a la final. Insistía Osman Foforito López, de buen trabajo en los primeros 45 minutos. Don Iván Mejía. Esto ha invitado al árbitro a llevar su pito a la boca, a decir que esto terminó en la primera parte. Los invitamos al noticiero QAP en este intermedio del partido con Inés María Chamaraín y Paula Jaramillo.
de RTI Televisión. Y a todos los que lo ven en familia, en casa. Claro, qué rico. Por supuesto, estamos con ustedes. Pelota al centro del terreno de juego y arranca la segunda mitad. Fútbol mundial. A la cabeza. Y toca la pelota desde atrás, Chicho. Chicho Serna, fuerza, energía positiva, va Aristizábal, viene saltando desde atrás, Catalino Rivarola, entregando la pelota sobre la parte derecha para que vaya Francisco Pacho Arce, ahí va el carrilero del costado derecho, en la parte inferior de sus televisores, buscando a quién entregar, tocando y amortiguando, de ahí detrás venía el jugador Aristide Rojas, va cayendo, no pudo conseguir primero el pibe que deja para que se mueva Chicho, Chico, cambia de frente ahorita para que vaya el pibe, ahí está Lionel, la puede tocar, Lionel que va a cambiar, levantó la mirada, hizo un taco desde atrás, volvió la pelota a la parte izquierda para que vaya Chicho Serna, viene marcando Roberto el Toro Acuña, levantaron el balón arriba al terreno propio de José Luis Chilaver. Encubrimiento, tecnología y servicio amable, hay una figura indiscutible, Comcel, siempre en contacto. Pelota al medio de Risotto, abrió la parte izquierda, corre por allí nuevamente, jugador 5 a la espalda, Catalino primero, Celso, arriba, a la izquierda Arles Bourdier, Bourdier hizo taco de Risotto que pedía, se perdió la pelota, se perdió, se va a perder, se fue a la última raya, finalmente dieron el tiro de esquina a favor del equipo paraguayo. Cobra Paraguay, tiro de esquina. Berti, tiro de esquina, helados mimos. Entregándola arriba y el que va es Francisco Arce. Error de Santa, ¿no? Tiro de esquina bobo, seguimos ahí. Pelota que le va a quedar, llega, véalo, Celso Ayala, número 5 y 3 a la espalda, Catalino Rivarola. Y va el Colorado Gamarra también. Va Pacho Arce, perfecto. Pacho Arce, primer palo, Chilaver otra vez, quedó sueltecita. Aquí se salvó Colombia y otra vez, este Farid, ahí Farid Camilo Mondragón Ali. Iván Mejía, escucho su concepto. Cada vez que la levanta nos queda un problema. Va, va Paraguay. Catalino, Catalino Rivarola tiene que reventar. Chicho Serna, ojo peligroso. En terreno propio van dejando la pelota a la última raya cedida por Colombia. Volvió otra vez el cobro del conjunto paraguayo. Tendrá que aparecer Pacho Arce. Aquí está, muy molesto. Muy nervioso estamos nosotros con él, lamentablemente. Sí, señor. Es un gran portero, le tenemos una gran confianza, pero no anda bien hoy. Tiro de esquina para Paraguay, cobra Pacho Arce. Tiro de esquina, helados mimos. Son 2 minutos 24 segundos del periodo final. Va Pacho Arce, levantó la pelota. Yo no sé, Farid Camilo, qué hace allá en la zona de 5:50. Salido siempre duda. Y queda otra vez el peligro para el pórtico colombiano. Ahí es donde se demuestra la falta de tiempo que tiene el equipo para trabajar. Esas son jugadas que se conocen de memoria. Todos sabemos lo que hace el equipo paraguayo con pelota quieta. Y sin embargo nos lo están haciendo reiteradamente. Así era el taco de Saltín Noel. Las primeras galletas siempre fresquitas. Pero después de algunos días, nunca eran iguales. Por eso, Saltín Noel cambió su taco por uno con dos tacos dentro. Porque en Saltín Noel lo más importante es que se conserven frescas desde la primera hasta la última. Compre el nuevo Taco Taco Saltín Noel. Las mismas galletas, pero todas frescas. Fíjese que sea Noel, no las otras. Pedía penal Colombia, no había. Desde atrás sujetaban al tiro a Asprilla, pero primero salió Celso Ayala dominando la pelota para el conjunto paraguayo. En la casa de la Confederación y con Nicolás Leos presente va a ser muy difícil que piten un penalti. Eso es de ahí. Entonces tiene que ser demasiado evidente y en lugar de tirarse al piso, que la juegue más bien. El Colorado Gamarra sirviendo el balón arriba para que vaya perdiendo a Resburdía. Se perdió a la última raya, parte superior. Hay despacho de lateral para Paraguay. Porque la vida nos pone a hacer cuentas, ahora en Bancafé, su cuenta corriente o de ahorros le obsequia un seguro de accidentes personales hasta 200 millones, según su saldo. Una cuenta así es un premio a la vida. Aristizábal, Aristizábal con la pelota puso a correr arriba, segundo, Tino Asprilla va saliendo, había falta, no la vieron, marcó desde atrás a Repurdier, quedó la pelota para Paraguay, el tiro en el camino,
Se perdió otra oportunidad positiva para Colombia de ataque sobre el pórtico de José Luis y la Beribán Mejía. Pero hay individualismo, nadie lo acompaña, él tiene que arriesgar en la individual, él solo, y él no puede sacarse a todo el mundo. Le está faltando gente que acompañe a Colombia en el ataque, masificar la llegada. Ojo peligroso, arriba, arriba, Burdier, cambió otra vez el perfil, pierna zurda, pegó en un hombre de Colombia, se perdió a la final. Costado de la parte sur del pórtico que está defendiendo Farid y Camilo Mondragón, y tiro de esquina para el conjunto paraguayo. Otra vez la pelota desde allá y otra vez el mismo dolor de cabeza y otra vez comienza uno a sufrir cada vez que el árbitro señala las esquinas. Fíjese usted la posición de Farid Camilo, que viene sobre las 5:50, deja el hueco. Yo le decía antes, la pelota tiene que decidir o va o se queda, porque a mitad de camino no se puede seguir estando. Ahí está Farid, está ordenando, primer palo, va llegando Alexis Mendoza, quedó a ras de piso, ojo peligroso, y va saliendo, balón que se pierde a la final, vuelve al tiro de esquina para Paraguay. ¿Usted ha notado que no la levantan del todo, la tiran a media altura? No todas las pelotas son... No van arriba, son pelotas que van a media altura y están complicando a Colombia. Pachuarse otra vez por el esférico buscando la redonda sobre ese vértice de la parte oriental, parte popular del estadio Defensores del Chaco. 5 minutos 35 segundos de la parte final. Cobra Pacho Arce, aquí llegó Leonel, rechazó, pierna zurda, mandó la pelota arriba, costado donde nadie llega de Colombia. La bola está rodando, terreno propio para Julio César Yegros, y el reloj sigue caminando en el defensor. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. 5 minutos 54 segundos del periodo final. Corre el tiro, va el tiro, pica el tiro Roberto Acuña, que va bajando el balón, cambia la parte izquierda. Corre por allí nuevamente Julio César Yegros. 3-1 le ganó Uruguay hoy a Venezuela en el estadio Montevideo, para que lo vamos sumando en la tabla de posiciones. Chepe Santa viene marcando a Yegros, entregó la pelota, servicio de lateral, repone Paraguay. Scott 70 metros mide el doble de los papeles higiénicos corrientes y tiene más de 630 hojas. Scott 70 metros, el más rendidor, el más resistente, el más económico. El Toro Acuña, Roberto Acuña, entregando la pelota al medio. Aristide Rojas intenta colar la pelota, joven peligroso, va llegando por allí, Burdier, entregó la pelota arriba, le va a pegar al marco. Colombia se lo comió todito. Aristide Rojas, número 18, la espalda. Estamos premiando la mentalidad de ganador de los colombianos con 420 millones de premio mayor. Lotería de Medellín, jueguela todos los viernes con mentalidad de ganador. Alexis Mendoza por la pelota, Colombia está perdiendo 0-1, Iván Mejía. Y está jugando mejor Paraguay en el segundo tiempo. Esa pelota de gol que nos acaban de crear, la que salvó Mondragón, llevan dos opciones de gol, nosotros no hemos aterrizado. Nosotros todavía no hemos creado una buena posibilidad y ellos ya han aterrizado dos veces sobre el arco de Mondragón. Aquí va otra vez Aristi buscando otra vez al Tino. El Tino le quedó de carambola, vuelve otra vez para Aristizábal. Traba desde atrás el Toro Roberto Acuña, viene el número 10 en la espalda, la protege el hombre de Independiente de Avellaneda. Tocó para que vaya Hugo Galeano, perdió el balón, de detrás recuperó Arles Burdier, buscaban Aristi y Rojas cae en el camino. Primero va llegando el Foforito Osman López, sale con el balón, tiene la blusa número 15 en la espalda, lateraliza el juego, deja para el Chicho, que es un defensa más antes que un volante, entregó para Harold vuelve por la pelota. Por una razón, porque mandaron a Santa a atacar, a acompañar el ataque, entonces tiene que venir a hacer el relevo. La pelota le va quedando arriba a Harold, y va quedando la pelota para Víctor Hugo Aristizábal al palo de la mano izquierda de José Luis Chilabert. Activewear, la ropa deportiva de Pat Primo. Y Casualwear, es joven, es actual, realza tu imagen. Casualwear de Pat Primo. Férico de Farid arriba por la pelota. Venía insistiendo la parte izquierda nuevamente. Julio César Yegros del conjunto paraguayo. Chepe Santa entregando el medio para Osman López. Santa marca mal hoy, pero está subiendo en el segundo tiempo al ataque. En Colfondos, todo tiempo futuro será mejor. Verdad que le va quedando desde el medio para Chicho del Atlético Nacional, mandó la pelota arriba buscando al Pío Valderrama, va cortando la pelota el Colorado Gamarra, perdió ahí el esférico, lo recuperó Víctor Hugo Aristizábal, corre el tiro, que no, el tiro sale primero cortando Catalino Rivarola, entrega para el Colorado Gamarra y este complementa desde el fondo con Julio César Enciso.
Conozca la imagen del diamante con la VHS Diamond Head de Samsung, la única videograbadora con cabezas de diamantes. Por su cubierta de carbón tipo diamante, las cabezas se protegen mejor. Imágenes siempre perfectas. Larga vida de las cabezas. VHS Diamond Head es de Samsung. Baltino, bonito, engancha la mano izquierda, trabajó José Luis Chilaver. Se lo quitó, mejor dicho, le dejó la cadera en el otro vértice a Celso Ayala, el tiro Espilla. Pero el que se lució aquí fue el mejor de América en el pórtico, José Luis Chilaver. Y uno de los mejores del mundo, ese es un señor portero, lo que hizo en el primer tiempo, la pelota que le sacó a Valderrama, la que atosigó y le quitó al Tino, y ese que acaba de agarrar, ese mucho portero. Ese de loco no tiene nada, ese es lo que es un señor portero, bocón, pero muy bueno. Llegamos al minuto 9, 47 segundos del periodo final, ojo peligroso, va por allí, Burke. ¡Ay, Dios mío! Arles Burdier otra vez se acercó y Colombia se salvó. ¡No! Veo pies, sin huella de sudor ni mal olor. Lozano para el pibe para Lozano, Lozano el pibe, dejó para Lionel, Lionel el pibe, Lozano, Lozano para que vaya el pibe. El Tino va partiendo desde el fondo, queda en el camino, había falta. Falta nombre del nuevo Head and Shoulder, fórmula mejorada. Desde acá me gusta la posición para el Tino Asprilla. Recordemos que hace menos de una semana marcó uno con el Newcastle en el campeonato inglés. Se le pega muy bien desde ahí, puede ser, ya que no lo hemos encontrado con pelota en movimiento, puede ser una buena oportunidad para marcarlo con pelota quieta. A ver Asprilla, que se ilumine, que piense en Lady. Buena. La pelota le va quedando al Pibe. Y se la va a dejar Balti. Al Tino. Tino al marco. Por encima levantó la pelota y entregó al despacho de portería del conjunto paraguayo. Aquí vuelve otra vez el Tino a lamentarse. Repetición del tiro. Despacho de puerta. Banco Coop Desarrollo. Va José Luis Chilaver por el esférico. Es una mala noticia. No, bueno, me diga. No nos afecta, pero bueno, es un compatriota, es un hombre querido y buena persona. Pacho Maturán y la selección del Ecuador pierden 1-0 frente a los peruanos. Le cuento una cosa, se puso bueno esto en los dos puestos que quedan para Francia 98. Ah, no, la pelea es completa. Perú viene también ahí. La victoria de Perú y de Bolivia aprieta la tabla. Sí, señor. Este es un avance informativo de última hora. Atención, con la tarjeta celular prepagada Voz a Voz, usted habla desde cualquier teléfono, el de la casa, el de la oficina o de cualquier celular. Así de fácil. Esperen más avances en los próximos días. Es hora de que Hernán Darío Gómez piense en el Pipa. Sí, señor. Piense en el Pitufo. El Pitufo, las reglas de partido. Pitufo, bueno, tiene gol. Aunque el técnico es él, ¿no? No, pero bueno, uno puede también decir que hace falta un delantero que haga goles y que ya a estos dos se les dio la oportunidad de jugar durante más de 50 minutos, pues que entre el otro de Ávila que tiene gol. Carlos, Iván, Mauricio, ellos y todos los hombres por fin tienen un champú exclusivo. Nuevo Glemo Plus for Men, solo para hombres. La pelota le va quedando Catalino Rivalola desde el fondo, entregando para que vaya Pacho Arce. Atraviesa la mitad del terreno de juego, se va interdando sobre el tapete verde del defensor del Chaco. Roberto Acuña cambió para Julio César Enciso. Este que deja la pelota para Arles Burdier toca la pelota arriba primero para que vaya por allí. Derry Soto mandó la pelota otra vez para Arles Burdier, quedó en posición ilícita. Fuera de lugar, cobra Colombia, pelota quieta. Este es su equipo. Este es su banco, Banco Popular. Va Farid desde el fondo castigando la pelota. Va por elevación hacia curva descendente, cayendo campamento propio del equipo guaraní. Sale desde el fondo Celso Ayala, revienta la pelota, busca quien entregar. Corre sobre la parte izquierda. Allí está llegando Derry Sote. Va primero marcando la salida José Fernando Santa. Se prepara cambio en el equipo paraguayo. Volvió. ¿Ah? Get Your Back está aquí. ¿Ah? Y lo puedes tener con tu Gatorade. ¿Cómo? Reclama el tuyo en los puntos de canje Casacolor, llevando 7 etiquetas de medio litro o 4 de un litro más 4,000 pesos. Corre ya por el tuyo antes que se agoten. Gatorback, maletín y nevera a la vez.
Se prepara Chepe Cardoso, el número 9, y se va a ir el número 18 en el conjunto paraguayo, Aristides Rojas. Y ese Cardoso es un hombre que va muy bien arriba, lo recordamos en el campeonato preolímpico de 1992, cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona, ese Cardoso era delantero, y es un hombre que va bien arriba, cabecea bien. Buscan otra vez más la fórmula aérea, los paraguayos. Perfecto, Iván. ¿Y el Colombia qué? ¿No mueven el banco? Vamos a ver si se anima Hernán Darío, el Bolillo Gómez, atrapando por allí Chepe Santa, peligroso. Se vino desde atrás, pierna zurda, Yegros, entregando la pelota para que vaya Burdier, pierna zurda, buscando a quien entregar, marca Lionel, quita la pelota, entrega la última raya, queda balón para Colombia, se prepara el Víctor Danilo Pacheco. Un volante. Buscando la clasificación, con Créditos Colmena, usted clasifica de una para comprar su casa, con un préstamo por anticipado. Va a cambiar el esquema, va a dejar de hacer 3-1 en la mitad del campo y va a jugar con 2-2 con otro volante de armado, alguien que le ayude a los de arriba. Va a entrar Víctor Danilo Pacheco y va a sacar a Harold Lozano. Quedan entonces Leonel en compañía de Chicho en la mitad del campo y uno metro más arriba, abiertos. Se va Lozano, no jugó bien, no fue un buen partido el del Betún, que es un excelente futbolista, hoy no ha jugado bien. Va a ser 2-2 en la mitad del campo y es un cambio interesante en materia táctica, porque por lo menos se va a decidir a tener un poco de armado. Ese cambio estaría bien complementando el otro, metiendo al Pitufo de Ávila y sacando a Aristizábal. Es peligroso, corre pierna zurda, está entregando Julio César Yegros, arriba de Risotto, se va con la pelota, Yegros que se vuelve a abrir, se quedó con el esférico, volvió a entregarla más atrás, retrasando para que venga desde el fondo Julio César Enciso, levantó el esférico, dejó para el toro Roberto Acuña, Roberto que va a probar suerte, pierna diestra ahora con la zurda, le pegó, peligroso sobre el pórtico de Farid, Camilo Mondragón va a la puerta, queda el balón para Colombia. ¿Necesita crédito rápido, fácil, sin complicaciones? Venga a cualquier oficina de Las Villas. Las Villas le sirve. Venga. Balón a la última raya, otra vez a Farid Camilo. Tiene su más y su menos el cambio, ¿no? Porque deja abiertos a los dos volantes carrileros, Arce y Enciso, y ahora vamos a tener que aguantar el chaparrón de pelotas por los costados. Despacho de portería. Banco Coop Desarrollo. Lo hizo el portero Farid Mondragón. El toro la perdió, el hombre de Independiente de Avellaneda. Chilaver en el Vélez, Rivalona en el Gremio, Celso en el River, Gamarra en el Inter, Arce en el Gremio, Burdier en el Olimpia, Roberto Acuña en el Independiente, Enzo Julio, César Enciso en el Internacional de Porto Alegre, de Risotto en el Guaraní y Aristides Rojas en el Guaraní, Yegros en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Falta y amarilla para Francisco Arce, mucho internacional este equipo paraguayo. Falta a nombre del nuevo Gerón Chol de Fórmula Mejorada. A la pelota arriba para que corra el número 9 sobre la espalda José Cardoso, va Chepe Cardoso, metió el centro arriba primero, Farid se queda con la pelota. Volvió el efecto. Este es el nuevo sobre Tang Junior que me cuesta solo la mitad. Ella sí sabe de eso. Tang Junior viene en 3 sabores. Y eso me sabe mejor a mí. Con el nuevo Tang Junior gasto la mitad y él toma el doble. ¡Sabe mucho! Tang Junior me cuesta la mitad. Y yo tomo más. Menos. Más. Ahora en la tienda de la esquina. El balón le va quedando desde atrás para que vaya Chicho Cerda, levantó el esférico buscando a quien entregar, toca a Víctor Hugo Aristizábal, Aristi para que vaya el pibe la va pisando, desde atrás la perdió, recuperó Julio César Enciso, entregó para Celso Ayala, este que deja para el Colorado Gamarra para Burbier que sale con la pelota, domina terreno propio, manda a la mitad del terreno de juego, atraviesa la línea blanca, llega Julio César Yegros, cambia la pelota sobre la derecha, queda Roberto Acuña, la empuja adelante, tiene el camino libre, expedito, corta a la derecha, no le entendió Chepe Cardoso, ganó Colombia, recuperó pelota, al medio Víctor Danilo Pacheco, volvió otra vez el amarillo, azul y rojo. Hay que intentarlo, llegamos minuto 18 del periodo final. Víctor Danilo gana desde atrás otra vez Gamarra. Desde atrás intenta Catalino Rivalora, número 3 a la espalda. Cortó el esférico, la manda a la parte izquierda. Allí llega Julio César Enciso con la izquierda. Yegros que maneja la pelota ahora. Volvió sobre derecha, cambió al medio. Insistió con Arre Burdier, Burdier para Yegros. Yegros que se queda con la pelota. Insiste para Burdier. Burdier que volvió sobre la mitad del terreno de juego. Y aparece otra vez la magia del equipo paraguayo sobre campamento colombiano. Volvió arriba la pelota para Paraguay. Lo están moviendo de lado a lado. Al ser solamente ya dos volantes, lo están moviendo. Banco Superior Diners Club, incúlese a la cuenta superior o a la tarjeta Diners y podrá ganar 20 millones de pesos. Colombia tiene 0, Paraguay tiene 1.
En la toma anterior, José Luis Chilaver indicando que hay que echar para adelante. Sí, muchacho. Señores, fuera de lugar. Y el partido ha bajado un poco de nivel y Colombia con la entrada de Pacheco no ha podido recuperar la pelota y manejarla. Nadie, pero nadie puede tapar la señal de un celular con Cel. Con Cel, siempre en contacto. 19 minutos, llega el Chicho, tocando la pelota para el caballo Víctor Hugo Aristizábal, lo trabaron detrás, falta. Falta de Pacho Arce, cobra el equipo colombiano, vuelve otra vez sobre la parte inferior de sus televisores. Aquí estamos, en las eliminatorias Francia 98. 19 minutos, 18 segundos del periodo final, Colombia sigue perdiendo 0-1. Va el Tino en la individual, solita, Tino en la individual, Tino le va a pegar y se le interpuso por allí Víctor Hugo Aristizábal. Si usted quiere triunfar en los negocios, no solamente debe tener un buen producto, debe anunciarlo. Antes creía que solo los grandes podrían anunciar en televisión, pero un día recibí la visita de un representante de Mejía y Asociados, me convenció de anunciar mis paños y las ventas se crecieron como espuma. No hay que ser grande para estar en televisión y vender más. Llame ya a Mejía y Asociados al 218-7255 Bogotá. Pacho Arce con el esférico desde el fondo, vino otra vez tocando la pelota a Roberto Acuña. Pacho que recibió, entregó más atrás para que vaya Catalino Rivarola. Roberto Acuña lo viene marcando desde el fondo. Cuatro le falta por allí, Hugo Galeano sigue con el balón, está pidiendo falta. Se mueve la pelota para el equipo colombiano, Valtino Asprilla abriéndose la parte derecha, va llegando Víctor Danilo Pacheco. Aquí la repetición, pedía mano efectiva, corre Chepe Santa. A la derecha marca el Colorado Gamarra, le va a ganar el balón, se lo empujó, sí, se lo entregó ya a la línea oriental, línea de popular tribuna del estadio. Defensores del Chaco, cobra Colombia. Ahora la cuenta de ahorros del Banco de Colombia le tiene otra buena jugada. Porque le presta hasta 10 veces sus ahorros. Además, la próxima cuota de su préstamo le puede salir gratis. Son cientos de ganadores. Cuenta de ahorros llave diario del Banco de Colombia. El banco líder en ahorros. Se prepara Pedro Sarabia, número 21 en el conjunto paraguayo. Se va con todo el técnico Paulo César Carpellán. Se debe ir Yegros. Yegros, el otro delantero, porque este es un delantero. Y empieza la gran carrera de gateadores Hoggies. Esto está muy reñido, pero atención, parece que ya hay un ganador. Sí, es el bebé Hoggies. Hoggies hace bebés felices. Marionel Lionel tocando la pelota primero para que vaya Aristi. ¡Uy! La dejó pasar Tino. A ver que la empuje Tino con ganas. Víctor Danilo Pacheco no podía llegar. Al fondo vaya Víctor Danilo. Aquí puede estar una de Víctor Danilo. Lo viene marcando Roberto Acuña. Se interpuso la pierna de Catalino Rivarola. Se vio la pelota a la última raya. El tiro de esquina para Colombia. Pelota. Buscando la clasificación, con Créditos Colmena, usted clasifica de una para comprar su casa, con un préstamo por anticipado. La Universidad Autónoma de Guadalajara, Julio César Yegros, aparece Pedro Sarabia, es un cabeceador, otro arriba que va bien en compañía de Cardoso, quiere buscar gente alta para defender el resultado. A ver qué pasa con esta pelota quieta. Va a cobrar el seleccionado colombiano, aquí también puede estar en una pelota quieta. Colombia cobró, arriba ese balón, venía para Víctor Danilo Pacheco, muy bajito, él también llegaba y Víctor Hugo Aristizábal. Llegaba el tiro, mire cómo se la cantó ahí Chicho Serna. Aristi Osman. Aristizábal se levantó bien y les ganó, les ganó muy bien en esa pelota. Lo acariciaba el cuidapalos Chilaver. Le falta un poquitico más de ritmo, de dinámica a Colombia, ¿no? En Colfondos, todo tiempo futuro será mejor. Pacho Arce levantando el frico, ojo peligroso, dejó de Risotto arriba para que corra Arles Burbier con la pelota, lo viene marcando desde el fondo para allí, Chepe Santo, venía armado, salió con el balón dominado, no había falta, dijo el árbitro William de Sousa, entregando la pelota a Colombia, vamos, amarillo, azul y rojo, píntate de amarillo, azul y rojo, transmite de FL Televisión, coestrellas con la realización de RTI Televisión, marcando la diferencia en el fútbol mundial a la cabeza. Vuelve la pelota de Risotto a la izquierda, Burbier, marca Lionel. Lionel que la pintaba desde atrás, el tiro Esprilla mordicó con el pecho, le cambió la parte izquierda para que vaya el tiro. No. ¿Y por qué no la entrega bien? No. Lo encontraron en el desierto. Un hombre sin identidad, pero más allá del misterio que lo atrapa, permanece el recuerdo de un amor que lo hará libre. Promise me you'll come back for me. I promise I'll never leave. Miramax.
Max presenta la más apasionada historia de amor, El paciente inglés. José Luis Chilaver se refresca. Hay que hacer un cambio. Llevamos sobre 23 minutos. Hay que buscar una variante. Hay que meter al Pitufo de Ávila. Hay que darle sangre nueva a la delantera. Hay que hacer algo, pues, porque el equipo está quedado. No se llega y no se crean pelotas de gol. Copa Mustang te da lo que más te gusta. El gol. Alma y corazón de un país que vibra con el fútbol profesional colombiano. Vívelo en el estadio. Gózalo en televisión. Copa Mustang. La jugada de todos. Bueno, se va a poner el balón en movimiento. Llegamos al minuto 24 del periodo complementario. Estamos en las eliminatorias Francia 98. Lugar, estadio Defensores del Chaco. Asunción del Paraguay. En esta señal en vivo y en directo que transmitimos para ustedes. Pache Pesanda levantándole, Férico buscando, quiere entregar, toca la pelota, Aristizábal, vaya, otra vez el pibe, mucho pelotazo. Pelota que le queda a José Luis Chilaver, al despacho de bordería, el conjunto paraguayo. Efficient elimina el mal olor y mantiene los pies frescos. Un pie Efficient es un pie feliz. El fútbol mundial a la cabeza seguirá su curso. Seguirá porque acompañaremos al Deportivo Cali en el Estadio Nacional de Montevideo frente al Nacional y al Peñarol de Uruguay. Una buena alternativa, ¿no? Qué bueno cuando esto... Sí, se mueve. Se mueve. No hay oportunidad de que la gente compare. Pelota que le está quedando la parte derecha para que vaya José Fernando Santa. Santa que levanta la mirada buscando a quien entregar. Toca el Férico, se va con la bola. Acaricia la número 5, banda arriba para que vaya. Otra vez el Tino. El Tino Esprilla se devuelve con ella y al devolverse la pierde. Recupera desde el fondo José Cardoso y entrega para Derry Soto que juega para Paraguay. A este partido le hace falta energía. Prueba azucaritas de Kellogg's. Un golazo de energía y sabor. Pero le va quedando desde atrás para que levante. Ojo, Sarabia metía su primer balón. Va saliendo desde el fondo. Alexis Mendoza entregó para Lionel. Lionel con la pelota domina, pierna diestra, cambia sobre la parte inferior de sus televisores. Mueve para el pibe Valderrama, se libra, larga la pelota, venía marcando Julio César Enciso, entrega reposición de lateral, cobra Colombia, Iván Mejía. La idea, Luis Alfredo, era clara. La idea era que Víctor Danilo Pacheco le diera una mano al pibe que está quedado, que no alcanza a crear, que no tiene el talento de otros partidos, pero Pacheco ya se fue del juego. El pibe no levanta y los dos de arriba tienen que venir muy atrás para llevar la pelota. Para mi bienestar, mi nutricionista aconseja una alimentación balanceada con una sana preparación. Por eso, vengo utilizando 100% aceite de girasol. Ahora, Girasoli, cero colesterol y libre de mezclas. Ayúdese con una adecuada alimentación y aceite Girasoli. Por su salud. Ahí va el tiro, como la guapea, va con el colorado Gamarra, la guapió, con el tiro Espina, finalmente va saliendo Julio César Enciso, perdió la pelota, recuperó el conjunto guaraní. Parece sin piernas el tino, ¿no? Pelota que le va quedando desde el fondo, Gamarra que la revienta, este colorado, volvió al medio. ¿Cuántos minutos llevamos, Luis Alfredo? Llegamos al minuto 27, 3 segundos de la parte final. Hace rato que estamos esperando al Pitufo de Ávila. 18 minutos para que llegue el Pitufo. Más que cajeros, son amigos. Toda una red de cajeros automáticos a su servicio 24 horas al día. Banco Caja Social, su banco amigo. Va Farid Camilo Mondragón Ali, el Independiente de Avellaneda, tocando la pelota. Chicho, al medio, Víctor Danilo Pacheco. Pachequito movió la pelota a la parte izquierda, la perdió, entregó mal. Recupera por allí Huguito Galeano, se queda con el balón, es hora de un balance. Llevamos 73 minutos con la pareja Asprilla y Aristizábal en la cancha. Es hora de que entre otro delantero a ver si se encuentra la fórmula del gol. De otro ya es terquedad, por Dios. Scott 70 metros mide el doble de los papeles higiénicos corrientes y tiene más de 630 hojas. Scott 70 metros. El más rendidor, el más resistente, el más económico. Pelota que le va quedando desde la azul. Gariano le tiró en falta al pillo. Valderrama salió otra vez marcando Julio César Enciso. También llegó José Cardoso. Hay que darle los méritos a Paraguay. Es un equipo serio, ordenado, muy bien parado en defensa. Trabaja muy bien su sistema, muy aplicado. Muy buen equipo.
Puede que no sean buenos de tres cuartos de cancha para arriba, que se limiten a la pelota quieta, pero es muy buen equipo. En la parte defensiva está muy bien trabajado. Pelota que le va ganando Lionel. Lionel para Chicho. Chicho abre la parte izquierda. ¿Quién corre por allí? Hugo Galeano, pierna zurda, domina ras de piso, la va tocando para el pibe. Esta entrega de una para Chicho. Chicho abre arriba a la parte izquierda para colar a quien a Hugo quedó en el camino. El que va a levantar la pelota es Catalino Rivalora. Entrega la pelota a servicio de Real, le corresponde a Colombia. Con la tarjeta débito del Banco Caja Social, cuando salimos a compra, nos divertimos mucho, la pasamos muy bien. Tarjeta débito Banco Caja Social, para que usted cuente con su dinero en efectivo y seguro en cualquier momento. Banco Caja Social, su banco amigo. A la parte izquierda para que vaya corriendo Arles, Arles Burbier, Burbier lo viene marcando el tiro a Asprilla. Entregando la pelota al conjunto paraguayo. Al medio para Pacho Arce. Marcador Banco Superior Diners Club. Vincúlese a la cuenta superior o a la tarjeta Diners y podrá ganar 20 millones de pesos. Colombia sigue perdiendo 0-1 con Paraguay. Pelotazos no. Falta manejo, falta administración de balón. Están quedados los volantes. Está complicado esto. Ahí va el de la fiesta. Burdier le pegó. Uy, Farid. Ay, Farid. Otra de esas de sobradez y nos pasa lo de Argentina. ¿Sabe qué? Lo grave no es la clasificación. El equipo tiene partidos contra Venezuela, contra Perú, contra Ecuador y contra Bolivia. Se va a clasificar. El problema es perder dos partidos seguidos porque eso deja un mal sabor, ¿no? Minuto 30 de la parte final. Faltan 15 minutos. 15 minutos, Viniltex de Pintuco. Hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Empató el seleccionado ecuatoriano que dirige Francisco Maturana. En el último minuto Aguinaga, o en este minuto Aguinaga, de pena máxima. Aguinaga definitivamente es la figura del equipo ecuatoriano. Sí, señor. Y buen resultado para Ecuador. Va a entrar Hamilton Ricard, me parece que no va a entrar el Pitufo, sino Hamilton Ricard. Pelota que le va quedando al medio para que vaya Chicho Cerda. Suerte de Colombia. ¡Vamos! ¡Arriba Colombia! El ánimo positivo y la energía también la necesitamos. Círculo intermedio, moviendo en la mitad del terreno de juego. Lionel para que vaya Víctor Danilo. El pibe. Había que cruzarla. Pibe. Se le quedó en el camino. Marcó primero Julio César Enciso. Ganó la pelota para el Paraguay. Hurta. Huguito Galeano. A ver si la mueve otra para el pibe. Tiene el camino libre. Se la van a empujar. El pibe para que vaya Aristizaba, le va a pegar, pierna zurda, queda en el camino, suelta, cita, punto penal, se salva el equipo paraguayo. Ahora la cuenta de ahorros del Banco de Colombia le tiene otra buena jugada, porque le presta hasta 10 veces sus ahorros. Además, la próxima cuota de su préstamo le puede salir gratis. Son cientos de ganadores. Cuenta de ahorros llave diario del Banco de Colombia, el banco líder en ahorros. Esta defensa del equipo paraguayo es digna de admirar. Qué bien Gamarra, qué bien Rivarola, qué bien Ayala, qué bien Pacho Arce. Extraordinario. Pero también Colombia les ha jugado, ¿no? Sí, sí. Colombia les ha hecho el juego porque no hay demarcación, porque no se va a los costados, porque no se hacen diagonales hacia adentro ni hacia afuera. Es un equipo muy estático, esperando que la pelota le llegue para voltearse y patear. Veo pies, sin huella de sudor ni mal olor. Se va Aristizábal, tenía que haber salido hace 20 minutos. Otra vez fracaso con la selección Colombia, no ha jugado bien. Uy, qué peligro, iba otra vez Derli Soto buscando el esférico que le perseguía con la mirada a Farid Mondragón. Al despacho de portería, pelota por elevación, pierna diestra, curva descendente, terreno propio. Aquí la repetición, mire, Derlis casi llega ese balón. Derli Soto. Corre Hamilton Ricard a ver la vuelta de Hamilton. Llegamos al minuto 32, Iván. Creo que este es el debut internacional de Hamilton Ricard con la selección Colombia en partidos de selección, ¿no? De eliminatoria. Va Lionel, bonito pase del pibe. Lionel, centró. Lionel, centró. ¿Quién llega? Nadie. Había falta dentro del área. ¿Necesita crédito rápido, fácil, sin complicaciones? Venga a cualquier oficina de Las Villas. Las Villas le sirve. Venga. Quedan 12 minutos, Iván. Hemos llegado al minuto 33 del periodo roja. Final para el Tino Asprilla. Se va Asprilla. Roja. No pensó en Lady. O pensó demasiado y se fue más rápido. De todas formas, hasta allí llegamos, señores. Y ha decretado en esta jugada de José Luis Chilaver. Roja para el señor Asprilla. Quedamos con 10 y colorín colorado. Miren la jugada.
Vamos a ver, porque me luce que la señalización es de tiro penal para Colombia. No, es falta. Es falta de Asprilla. Se va el negro, se va el negro. Expulsado. No lo tendremos para el partido contra Perú. Estamos atentos a la decisión del árbitro brasilero William de Souza. Chilaver. No hay una cámara abierta que nos muestre que ha señalizado William de Souza. Para mí, particularmente por lo que vi, fue falta. Dio falta. Ay, Chilaver también. Y hay penal, sí. Y penal. Oh. Sí, ahí sí. Penal de Chilaver. ¿Pero por qué? Aquí en la pantalla no se vio nada. No, no. Fue falta del Tino. Sería después de la jugada posterior donde va la repetición, sí, y nosotros puede, no alcanzamos. Puede haber existido agresión mutua entre Chilaver y el Tino. Y el Tino. Por eso echan a los dos. Y parece que es penalti. Eso sí, no, yo le acabo de ver al árbitro la actitud de señalar la pena máxima. Señaló el punto blanco. Sí, ahí está el punto blanco. Ahí está Serna. Ay, que le pegue bien el Chicho, Dios mío. Bueno. Y Chilaver se tiene que ir. Pero la señalización del árbitro fue confusa. Primero echó por la falta al Tino. Y parece ser que Chilaver fue. Sí, lo echó. Que Chilaver agredió. A ver si tenemos una cámara diferente. Acá viene. José Cardoso. Cardoso, sí. Amortigo con el pecho. Levantaron el balón. Claro, cuando termine esta cámara lenta ya lo han metido. ¿Eh? Esta es una cámara relenta. Relenta, sí, pero esa no es, atención, no es nuestra, no es sí, de Colombia, sí. Esa es la generación que nos envía el satélite de la televisora paraguaya. Espera máxima para Colombia. Entonces irá al pórtico, ¿quién? Richard Ruiz Gómez. Ruiz Díaz se llama el portero paraguayo. Rubén suplente. Ruiz Díaz se llama el portero paraguayo suplente. Debe entrar, se debe ir otro jugador. Deben hacer el cambio, cobra Serna. Y fíjense cómo nos vamos a encontrar el empate aquí. Alguna cámara nos tiene que mostrar qué pasó en esa jugada, porque la jugada original da falta del Tino sobre el defensor. Aquí no vimos nada, la verdad. Sí, sí. No vimos absolutamente nada. Ahí va Ruiz Díaz con Chilaver. Chilaver no estará en el próximo partido, que será para Paraguay. ¿En dónde, Iván? Ya confirmaremos, me pero... ¡Me corchaste! A ver, Iván, ¿cómo es esa frase, la conocida frase aquella? Me corchaste. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Aristizábal se formó la tángana. Ay, repetimos lo que no tenía que ser, Aristizábal. Repetimos lo que no tenía que ser. Ya mire eso. Ya allá va Asprilla. Se formó la tángana. Ellos son así, ¿eh? Ojo, yo los conozco cuando se ponen el uniforme. Son todos la policía. La policía también hace parte del equipo, ¿no? Mejor vamos a comerciales, sí. La investigación Rich crea el cepillo de mayor alcance para el control de la placa. Rich Control. Cerdas onduladas para mejor limpieza entre los dientes. Cuello angulado. Bandas de caucho para un firme agarre. Y mango flexible. Nuevo Rich Control. El último avance de Rich. De Johnson & Johnson. Sin sonido. La pelota le quedó ya. Realmente en la pantalla no vimos qué sucedió. Eso tenemos que ser absolutamente claros. Lo único que nos puede quedar claro fue que se dieron, que se tienen que haber dado. Chilaver. A ver, el mono se salió de la ropa, a ver. Le parece que está sangrando. Pero mire, con Mondragón. Pelearon con Mondragón. Entre ellos. No puede ser posible. Uy, qué feo se está viendo eso hoy. Qué feo. No, entre ellos no, entre nosotros no peleemos, por favor. Fútbol Mundial a la cabeza con DFL, con estrellas y la realización de RTI Televisión. Y cantaré y bailaré. Esta noche me voy a enamorar. Jeans Gino Caporali, para que llames fuertemente la atención. Bueno, William de Souza se le salió el partido de las manos sobre el minuto 37. Se va a cobrar penal. Sí, a favor de Colombia. Es lo único que sabemos. Lo único que sabemos es que es penal. Que por qué, no sabemos. Debe haber sido, le repito, se agredieron, deben haberse agredido Chilaver y Asprilla. 38 minutos. Sigue corriendo el reloj en el Defensores del Chaco. Él no puede estar ahí, él tiene que estar afuera. Nadie, pero nadie puede tapar la señal de un celular con Cel. Con Cel, siempre en contacto.
Siempre termina en Asunción, en Defensores del Chaco, en Agresores del Chaco. Siempre termina la película de la misma forma. Agresores del Chaco. Agresores del Chaco. Siempre terminamos en problemas allá. Ese estadio es una cosa muy seria. Sigue. En Colfondos, todo tiempo futuro será mejor. Y ni modo de decir que todo bien, no. Bueno, señoras y señores, transmitimos eliminatoria Francia 98 y esto era previsto en este estadio. Aristizábal se va, ese fue el que prendió la mecha. Pelota que le va a quedar a estamos pendientes del penal, ¿no? Estamos pendientes. Que le va a pegar Chicho Serna, ¿no? Va a ser que... Debe sí. ser, bueno, ya lo cobró una vez, esperamos que esta vez no se equivoque y que la meta. En el banco también, allí también se formó problema. No ha podido entrar todavía Ruiz Díaz. Ahora sí, va Ruiz Díaz, quien se va a poner la portería. Y se debe ir un hombre de Paraguay. A ver si el generador de caracteres nos dice quién es el que se va. Porque la vida nos pone a hacer cuentas. Ahora, en Bancafé, su cuenta corriente o de ahorros le obsequia un seguro de accidentes personales hasta 200 millones, según su saldo. Una cuenta así es un premio a la vida. Bueno, se prepara para el cobro el equipo colombiano. Y hay conferencia con el mono, todos preguntándole al mono que qué fue lo que pasó. Y Hernán Darío también va por allí. Sí, hay tiro penal efectivo para Colombia. Sí, señor. Efectivo. Bueno, a ver, ¿quién le va a pegar a esa pelota? Debe ser Serna, ¿no? Ponte a, o el pibe. Ah, ya, bueno, ya se rió, déjale, pasó. Algo ya le hicieron rió. Al mono. Sí. Y el mono no puede estar ahí. Chilaver no puede estar ahí. Chilaver está expulsado, debe irse al vestuario. A ver, Serna. Suerte, Chicho. A ver, Serna, no vas a ser la misma de Barranquilla. Suerte, Serna. Chicho. Eso hay que pegarle con potencia, Iván. Duro, duro, duro. Claro que no para elevarla. Minuto. Óyame, 40. Al árbitro le ha faltado muñeca, le ha faltado sí. temple, le ha faltado mando, ¿no? Árbitro de esos que dejan y se le formó la tangana, como se formó la tangana en el partido. Son árbitros brasileros, los brasileros no son árbitros severos. Esto no le pasa a un Castrilli. Uy. Este Castrilli ya hubiera desarmado el partido. Bueno, un narrador con clase y sabor. A ver, cántelo pues. La pelota le va a quedar zona de punto penal. Chicho Serra, atención Colombia. Sobre el minuto 41 reglamentario va a autorizar William de Sousa, árbitro brasilero. Pelota para Chicho, al marco, gol. ¡Gol! ¡A la cabeza! ¡Así, Chicho! Colombia se pinta de amarillo, azul y rojo. Tiro penal. Cobró Chicho Serna bien. Al poste de la mano izquierda de Ruiz Díaz. El partido en el defensor del Chaco se empata. Colombia tiene uno. Paraguay uno. El analista de la inmensa mayoría, Iván Mejía. Si así lo hubiera cobrado en Barranquilla, el arquero se tiró al palo de la mano derecha, entró por el medio, bien cobrado. Bueno, uno por uno, se salvó el invicto, o por lo menos se salvó el liderazgo, y seguimos empatados con Paraguay. Ay, 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 Leonel. ¿Se va de roja? Amarilla. Cayó este Derry Soto y Roberto Acuña, el toro que lleva la pelota. Bueno, señoras y señores, minuto 42, se va a reponer algo más de 5 minutos, Iván. Claro, ojo con el satélite. Pelota que le va quedando Bella Blas al conjunto paraguayo. El que la va a colocar por allí, como siempre, Pacho Arce. Están en la última carga los paraguayos, tratando de ganar el partido en las últimas jugadas. A ver. Cobro Pacho Arce arriba, segundo palo, ojo peligroso. Ahí se durmió este, por Dios. Este Farid Camilo, por Dios, qué confianza. Golazo espectacular de Paraguay. Golazo espectacular de Paraguay. Den gracias a Dios que ahora vea a Valderramita como llora. ¡Qué golazo! Derli Soto. Soto llegó solito. No lo hicimos absolutamente todo otra vez, por Dios, con pelota quieta.
al segundo sector, la bajaron de cabeza, por favor, síganse, tómense en un tinto, le dieron todo el tiempo, mire, 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 mire. No, Mondragón, por Dios, era pelota suya, Mondragón. Otra vez persiguiéndola con la mirada. No, y la defensa, por Dios. No, 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 no. Es que así tampoco merecemos perder un partido. Bueno, con el Banco Superior Diners Club, vínculese la cuenta superior a la tarjeta Diners y podrá ganar 20 millones de pesos. Marcador Paraguay 2, Colombia 1. Con pelota quieta nos hicieron los dos goles. Lo sabíamos. En fin, bueno. Y ya van dos de Mondragón que persigue la pelota con la mirada. Ah, lo que no se puede permitir es que suceda. Atención, va Colombia. Va Chepes anda con el esférico, le va a pegar al esférico. Arriba, arriba, arriba la pelota, muy arriba la pelota. Se perdió detrás de Rui Díaz. La Copa Mustang te da lo que más te gusta. El gol, alma y corazón de un país que vibra con el fútbol profesional colombiano. Vívelo en el estadio, gózalo en televisión. Copa Mustang, la jugada de todos. Lo que no se puede permitir, le decía, es que se peleen en la propia cancha los jugadores nacionales. Lo que pasó entre Mondragón y Valderrama, sí son momentos de calentura, pero eso no pasa en un equipo de verdad bien manejado. La pelota le va quedando desde atrás, Pablo Sarabia. Sarabia buscando el esférico, buscando arriba sobre zona derecha, se perdió a la última raya. Y despacho de portería para Colombia. Y ahora sí se apuró Mondragón. Para mí hay mucha responsabilidad en el gol de Mondragón. De Ávila. ¿Qué quiere Gómez? ¿Qué quiere Gómez? ¿Que le haga el favor de Ávila en dos minutos? El reloj sigue caminando en el Defensores del Chaco. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. 45 minutos. ¿Qué cambio tan malo hizo el de Ricard? Fue un mal cambio, una mala variante. Tendría que haber entrado este muchacho Anthony Dávila. En dos minutos no le puede salvar un partido. Mal manejado el partido en el banco. Y ya son 45 reglamentarios. Estamos por cuenta de William de Souza del Brasil. Se complicó esto, amigos televidentes. Entre paraguayos y colombianos gana el equipo Guaraní 2-1. Con caja vino y me vacunó a todos los pelados de mi finca. En salud. Es que con caja es una maravilla. Imagínate, tenemos subsidio familiar. En capacitación. En vivienda. En recreación. Con caja, con su gente, en toda Colombia. Qué mal le pegó ahí de Ávila. Pero sin confianza, pero una buena posibilidad, le pegó con la zurda y él es derecho. Bueno, ¿cuánto irá a dar este señor? Bueno, ya va un minuto, Iván, de reposición. Llegamos al minuto 44 minutos. Yo creo que llegamos a los 50 minutos en este partido. Qué pelota, qué par de goles nos hicieron, por favor, señoras y señores, en toda Colombia. Con pelota quieta, anunciada, todos sabíamos que por arriba eran peligrosos. Qué par de goles nos hicieron. Alegría en el defensor del Chaco. El que gana es el que goza, Luis Alfredo. Sí. Y van dos derrotas consecutivas. Sí, vamos a clasificar, pero hay que revisar muchas cosas. Muchas cosas en el manejo, en la operación, en la forma en que nos preparamos. No podemos preparar una semana para jugar en Asunción con jugadores que llegan el miércoles, con otros que llegan pensando en las novias, con los niños, las niñeras. Así no se puede preparar una selección. La pelota le va quedando Roberto Acuña, va el toro con la pelota, insiste otra vez sobre el medio, se calentó el estadio, Defensores del Chaco. Con 10 hombres juega Paraguay, con 10 hombres juega Colombia. Y yo sí quisiera revisar también, Iván, no la federación tiene que ponerse seria, o le está poniendo seriedad a esto o no se le pone seriedad, porque es que el que está en prestigio es el fútbol colombiano. Correcto. Y el técnico, si tiene personalidad, tiene que exigir. Ahora, si está simplemente por la plata, pues aguanta todo, ¿no? Hamilton Ricard buscando a Víctor Danilo Pacheco para abrir al medio. El Pipa de Ávila dejó para el Pivo, Alderrama va a buscar el Pivo, primero va llegando el Colorado Gamarra. Va a dejar que ese balón se pierda, lo empuja arriba, primero el Pipa, vamos. El Pipa tiene que empujar, la Vega de la servicio de lateral, repone el equipo colombiano, fuerza Colombia, minuto 47, 30 segundos, se reponen dos y fracción, va arriba Víctor Danilo Pacheco, entrega para el Pipa, 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 aquí puede estar otra vez desbordeando, Pipa, queda para que desde atrás Julio César Enciso entregue el balón a la línea final, se perdió al lateral, repone el equipo colombiano, llegamos ya al minuto 48, son tres de reposición en el periodo final, Paraguay gana 2-1, ahí va Víctor Danilo Pacheco buscando el área desde atrás, señalaron falta de Víctor Danilo sobre hombre del Paraguay, cobra Paraguay, quedando desde atrás Colombia. Le decía Iván que lo de Mondragón, no por los goles, no hay que condenar a un arquero por los resultados, pero ya son dos goles en dos partidos muy similares los que se le hacen a Farid Camilo por la tranquilidad.
Hay que atrapar esas pelotas. Pelota de área es pelota de arquero. Zona de 5 con 50, pelota de él. Tiene que ir a atacar la pelota, no puede ser pasivo esperando que la pelota le llegue a la mano. Bueno, señoras y señores, me parece que es un justo ganador hasta el momento el equipo paraguayo. Sí. Es más, es que Colombia no había hecho mérito para empatar el partido. Paraguay había jugado mejor, pero después nos equivocamos en el fútbol. Las equivocaciones se pagan muy caras. El segundo gol es imperdonable. Es absolutamente imperdonable. A un equipo nacional que tenga trabajo no le puede pasar eso. Don Iván Mejía, esto terminó en el estadio Defensores del Chaco. 48 minutos 47 segundos de la parte final.